Acá y allá estudios. ¡Ey, ey, ey! Hey, hey. ¿Dónde va? Espérense, plebes, espérense. ¿Dónde va? Les vamos a decir las fechas que vamos a tener próximamente para que puedan conocernos. A ver, ¿qué ir a agarrar estilos con nosotros? Por favor. Plebe, les voy a estar llevando el Pálidas Tour el 27 de abril en Tijuana. 28 de abril vamos a estar en Mexicali. 30 de abril, Ensenada. 19 de mayo, Mochis. 20 de mayo, Hermosillo. 22 de mayo, Ciudad Obregón. El 2 de junio voy a estar en Ciudad Juárez y el 16 de junio en Mazatlán. Ahí para que del Pálidas Tour. Boletos en panchoestrada.com. Y es voy correcto a llevar también el Me Apesta el Rifle Tour. Vamos el 21, 22 y 23 de abril a Ciudad Juárez para que se pongan. Vamos a estar el 19, 20 y 21 en Tijuana, Mexicali, Tijuana y Ensenada para que se pongan también. 24 de junio, Chihuahua, y creo que son todas. Creo que son todas para que se pongan. Ahí les vamos a dejar el número de WhatsApp para que sepan en dónde se andan los boletos y todo el pedo. Esténse pendientes y no se pierdan los shows. Agarra cura. Vámonos. Vámonos. Rolita original del Smokers, plebes. Tumbadote el video, ¿no? Estuvo perro, güey. Sí, estuvo fuertecillo algunas cosas, pienso yo. Coche, se te hace. Menos se me hizo tanto, No, güey. Bueno, tantillo. Nomás el Ricky, güey. Para dejar de irme solo. Nomás el Ricky. Yo diría que tuvimos Él y su mentalidad retrógrada. Yo diría que tuvimos una hora muy feliz, güey. Porten y nos meten 10 años como al cojo feliz. Va a hacer un show así con su visa de turista, todo meco. Aparte, cojo pendejo. Nomás porque sabes que si te persigue la barra, no se va a alcanzar, güey. Y el tío Robert agarrándome abajo a la derecha. No, ya estás muy grande para él. Ay, güey. De toda manera, pues ya no íbamos a ir a la hora feliz. O sea, un sentimiento. Una caricia acá en la espalda baja, cuando estás a punto de llegar al culillo, levantas el dedo. Pero que esté despierta, ¿no? O sea. Sí, sí, sí. De repente escucho. Todo lo cochón. Mario, respira, güey. Sigue mi respiración. Me iba para atrás, güey, cada vez que respiraba, güey. Ah, no seas mamón, güey. Y luego acá de repente abro los ojillos, güey. Y está Carlitos, güey, mi primo, güey. No te abatió. No te pone demasiado peligroso esta Me la pasé a toisísima madre. ¿Ustedes qué piensan, güey? La neta, ¿Cómo estuve fuerte, tranquilón? Estuvo chido, güey. Estuvo chingón. Yo Cotorrón. Me la pasé a toda madre. A gustote, güey. Todo chido. Me ando acá con las papitas. ¡Ay, verga! Échense el video, plebes, y nos vemos en otro... próximamente. Vámonos. Ocasión. Nos vemos en otra ocasión y va a empezar el video apenas. Sí, siempre nos paniqueamos. Es que grabamos el intro al final, plebes. Préndanse, plebes. Compren monchis y disfruten. Ya sé un anuncio nomás que quería hacer aquí en la intro. Plebes, no se paniquen. No está todo censurado. Nada más así. Porque se andan paniqueando. Okay. Todo bien. Ánimo. ¿Ya? Nos quedamos en un... Yo tampoco, güey. En un hotel medio de mala muertilla, güey. O sea, que ni uno ha desayunado. Es un wake and bake, entonces. De todos juntos. Así ah, es. Qué perro, güey. Wake and bake. Sí, sí, sí. Sí, señor. Es cierto, güey. Aunque yo ya había fumado hace rato. Me levanté. Me desperté a las 8 de la mañana, güey. Vale, verga, no les ha pasado a esa madre. Todos los días. ¿De qué? ¿Hace temprano? ¿De qué? ¿Qué clase de gente son ustedes? ¿No les ha pasado esa madre? La neta, güey. Que yo... se levantan temprano acá. No, güey. A mí no me pasa, a mí no me pasa. De hecho, yo me extrañé, pues. ¿Cómo que te levantaste temprano, güey? Yo, la neta, güey. Estás enfermo, qué verga. Yo me levanto más o menos como a las 11, 12, güey. Verga. Yo como a las 10.
Los 10. Yo a las 8, güey, sí, tengo, wey, un bebé, güey. Ah. Y ese güey se levanta a las 8. Ah, güey, y te hace un parón a la verga. A las 8 te está haciendo el paro el plebe. Sí, la neta sí, güey. El vato lo pusimos a dormirse desde que era un bebé. Así, de más bebecito, güey. Ajá. Le poníamos una rola, lo bañamos. ¡Duérmase, güey! ¡A ver, pedo, güey! O sea, como perro, güey, lo entrenamos, güey. Le ponías un premio a un lado, ¿no? ¡Siéntate! Pinche cuarto oscuras, güey, para así ni una pinche... El premio era un abrazo de su padre, güey. Lo está convirtiendo en dar de agua. El premio me lo daba él al día siguiente, güey. Hijo de chingada, güey. Mi papá se portó bien ayer conmigo. Me voy a levantar una horita más tarde. Me voy a cagar toda la pierna, así, güey. ¿Es nuevo, va? ¿Nuevo? Sí, tiene un año. Sí, va. Un año, 3 meses, 4. ¡4, güey! ¡Hoy 4, güey! Ah, hoy los cumplen. Un año, 4 meses, sí. Ese es mi nuevo, el bebé, ya, güey. Sí, ese es mi nuevo. Todavía está bueno. No te lo, ajá, y si lo vas, llevas a la agencia, te van a dar menos feria, güey. No, te lo agarran de medio enganche, ¿no? No se enganche total. ¿Cuánto aumentó tu gasto mensual, güey, con ese nuevo artefacto humano? O sea, nunca lo vamos a tratar como algo bonito, pues. Siempre vamos a hablar mierda de su hijo. Es bonito, es bonito por sí solo, güey. Ah, huevo, huevo. Es que para allá quería llegar, pues. ¿Qué se siente? Dinos. Bonito, la neta sí está chido, güey. ¿Tú no tienes hijo, Dalo? Sí, tengo una niña de 11 años, güey. Ay, a ver. Está grande, ya me pide que la lleve a Hot Topic, se viste de negro, güey. Quiere aprender a patinar. Ay, a ver. ¿Y qué dice tu morrilla de que andas en el... Tú ya le pides para la renta y la bebé. Ya te mató un vergado. Le gusta, güey. Está, o sea, ¿sí como que de repente cuando andamos así en algún lugar o algo, llega algún fan y me saluda y todo, siempre me dice, ay, siempre que vamos a algún lado se te acerca alguien. Ay, el otro día fuimos al mall ahí en El Paso y me dice, porque ahí en El Paso con su mamá, güey. Y andamos ahí y me dice, de seguro te vas a topar a alguien. Y le dije, no, hoy no. Y de repente llega alguien y me saluda de chinga. Ay, además voltea a mi hija y me dice, ves, te dije. Yo, pues no tenemos privacidad, papá. Acá empiezan los problemas. Sí, ¿no? Pero traes de presumir a sus amiguitas, ¿no? Que... Sí, man. Me voy a ir de tu casa. Sí. No vives conmigo, hija. Chingada madre. Algo voy a hacer a la verga. Oye, pero, ¿qué fue lo que pasó que hizo el borre? Que sus, sí, sus, o sea, compañeras. Que, sí, porque como que de repente me dice, es que los papás de mis amigas son fans tuyos. Ay, a verga. Ay, a verga. Está curioso ese pedo, pues porque, digo, a los niños de 11 años, ¿qué chingados les importa leyendo legendarios, la sí, neta? Sí, güey. De seguro sí tienen un vergal de morridos, ¿no? De fans. Sí, hay fans acá, sí, como wow, de prepa y así, pero... Sí, hay mucho, es que sí hay mucho morrillo que le gusta mucho ese pedo de lo creepy y todo ese rollo. Entonces, cuando cuentan acá de asesinos seriales... Por creepies. Chumás, porque son creepies. Creepy shit. No sé. Para que al intro está mal. No andamos acá nomás. Flash. Okay. Igual de vale verga los dos. Ya se les para al mismo tiempo. Lo vas que, a lo sincronizar las elecciones. Lo que pasa es que normalmente tenemos a alguien ahí que le pica y ya no más hacemos. Sí, eso está confundiendo un vergado. Lo que pasa, plebes, pasa es que estamos pues fuera de casa. Estamos fuera de casa, andamos en Ciudad Juárez. Con los camaradas de Leyendas Legendarias. También no los hemos ni presentado. ¿Qué clase de programa somos? Llevamos como 20 minutos, ¿no? Es que nosotros sentimos que lo conocemos de toda la vida. Es la esencia, es la esencia del programa. Así bien palaverguísimo. Pero aquí el Piripituchi, que por cierto está sentado aquí nomás valiendo verga. No está haciendo nada. Va a poner en edición. Como todos los días a la verga. Va a poner en edición el sonido del Smokas. Entonces aquí nomás vamos a fingir que lo escuchamos. Ándale, ándale. Qué tonto. Tiene que hacer que ese movimiento de cabeza. Bienvenidos sean todos ustedes, amigos, a este su programa favorito, el Smokas. Ricardo. Ey, qué rollo, plebes, qué rollo, cómo andan. Me siento muy contento, me siento muy feliz. No es fin de semana. ¿Cómo se llama ese verga? Mi banda, el mexicano. Pero ¿cómo se llama el verga ese? Me siento muy contento. Me siento muy feliz. Ya es fin de semana. No. Macario. Casimiro. Casimiro. Ajá. Cálmate tú, Casimiro. Tardaste un vergal investigando para esa mamada, güey. Pero me llena el alma. Déjame presentar a los invitados, Francisco. Quiero que le den un gran aplauso, pues, a los camaradas de Leyendas Legendarias, el compa Lolo y el compa Borre.
Ahí meten los aplausos en edición. Pero muchas gracias, pues, muchas gracias por jalarse. Aquí al Smokas. Por aceptar la invitación, güey. Por prestarnos a su estudio, güey. ¿Está chido, no, este? Acá. Está chido, güey. Como más acá, wey. Lounge. Ya tener un edificio corporativo, güey. Solo tuvimos que sacar un culto de aquí abajo, güey. Sí, un culto, güey. Es, sí, en ese cuarto había un culto. Sí, nos contaron la vez pasada, creo, güey. Sí, man. Pero ¿cómo está el rollo, güey? Tiene algo que ver que esté lleno de moho esa esquina. No, eso es pura negligencia, güey. No, nosotros poco chino, hermano. Oye, güey, pero... ¿Culto de qué era, güey? Ajá, es lo que yo pensé. Era de esas madres de... operación de coaching, güey. De coaching acá, de que te dicen... estás valiendo verga la vida porque eres un pendejo. Ese tipo de cosas. Sí, eso ya lo sabía. Podemos hacer coaching nosotros. Mamá, te estamos coachando, piripituchi. No creas que, no creas que es algo malo, güey. No es abuso laboral, güey. No es abuso laboral. Por tu bien. No, ponte la camiseta, cabrón. Ya vieron, los camaradas saben cómo funciona este pedo. Ya tienen rato en el medio. Pero el pedo es de que tenían... Pues, era antes de que grabamos Leyendas, cuando hacíamos el otro programa Late Night, güey. Y de repente... Ah, Simón, Simón. Cuando grabamos acá arriba... Nada más escuchar los gritos de la gente, porque siempre le estaban gritando a todo el mundo. ¡La puerta está abierta! ¡Puede pasar! Así gritaban, güey. No es pedo, güey. De repente escuchabas acá llantos y luego de repente pasabas y estaban todos disfrazados de payasos. Abrazándose, güey. No sé, escuchó una sierra. Por no superarte, pendejo. De no mereces estas extremidades. De todas maneras no haces nada con ellas. Sí, ¿para qué chingo las quieren? ¿Por qué verga los habrán vestido de payaso, güey? Pues tenía como dinámicas acá. Vénganse disfrazados y ya. Los vamos a ridiculizar acá, güey. Sí, güey. ¿Crees que el vato ese llegaba a su casa y se cagaba de risa de todo lo que pasaba en el día, güey? Pues que sí. Se burlaba de él. Es que lo peor es que seguro se lo creía, güey. Seguro creía que estaba haciendo algo bueno, güey. ¿Crees tú que sí creía que estaba haciendo algo bien? Sí, a huevo. ¿Pero cómo crees que entraba a la casa? ¿Que abría la puerta? Y cerraba y empezaba. No, le contaba a alguien. Vete. Cerra la puerta y empezaba. Cagándose de risa. Pero le contaba a alguien. No los voy disfrazando de payaso, tú. Ya que llega al cuarto con su vieja. Sí, voy, sí, voy. Que le hice los planes, vieja. Hice que todos se picaran el culo al mismo tiempo. Uno descuadró y lo tuvo que meter el puño. Para que aprendiera a caminar al éxito. Y la verga, qué random esa madre, güey. Pero es que es lo que jala de esa madre, güey. Es que es racita vulnerable la que cae sí, en esa madre. Sí, se aprovechan de ellos, güey. Bien culeros. Eso, o sea, ese es el pedo, güey. Y luego es que también eran como de que a veces venían escuelas, güey. O un cierto grupo de jóvenes, trabajadores de una maquila, ¿no? O sea, como que era empresarial. A huevo los hacían venir, güey. Y se ven que le sufren ahí. Si es maquila, le sufren. Están vulnerables. Saludo a todos los godines. Saludos, saludos. En más sentido, pésame. Maquilas. Ahí les vamos a presentar a un culto de superación después. Y ya no supieron por dónde se fueron los plebes. No, cuando fue el pedo de la pandemia y eso, ya no supimos dónde dejaron. Okay. Y a toda madre ya les quedó el edificio, ¿no, Trump? Sí, pues ya tenemos estudios de leyendas y otras cosas de arriba. Y aquí, pues este es el nuevo, güey. Que se graban las madres que hacemos para Netflix acá de este lado. Ay, ya, güey. A ver, graban para Netflix y todo el pedo. Para el Facebook de Netflix, güey. Qué verga. Hay niveles, hay niveles. Pero ya es algo, güey. A mí sí me dejaron escribirle en el pinche ICQ, la verga. Ese vato me dejaron. No, yo cuando les comento ahí la reseña, yo digo, yo comento ahí en Netflix, güey. Me sale mi reseña. Soy reseñista. Sí, no, pero tú por tu... Sí, huevo. No, porque ahí te piden, ¿quieres calificar Netflix ahora? Sí, uno de esos que le dieron el dedito para arriba soy yo, güey. Ah, güey, tuve un like. De ahí me cogieron. Oye, pero ¿cómo está el pedo de entrar a Netflix, güey? ¿Cómo funciona ese rollo, güey? Si pues no sé, güey. Si se puede, si se puede platicar. O sea, pero ¿cómo llegaron ahí al Facebook? Yo creo que es más por talento. Pagas una mensualidad, güey, y puedes ver todo el contenido. Y ya. Es que eso ya lo hago, borre. Pero ¿qué me falta? ¿Cómo puedo subir mi capítulo ahí? ¿Cómo se le hace? No mala opción. Una agencia nos contactó así de, oigan, queremos hacer como que unos contenidos con ustedes explicando el contenido de Netflix acá creepy, güey. Ay, a ver. Hicimos unos y luego esos los hacíamos así bien sin producción, así nomás en el... O sea, bien leve como lo hacemos Leyendas, ¿no? Sí, y luego ya de repente fue, queremos hacer algo... Más chilo. Pero más chingón y hacerle su propio set y todo. Y ya, pues ahí agarramos un contratillo con ellos para hacer varios videos de ese pedo, güey. Sí, vamos, pero para, o sea, para llegar. ¿Cómo? ¿Quieren ir a verlo? Aquí está al lado, güey. Abre la puerta, Ricky, ahí. Para que lo veas.
Sigo sin verlo. Verga, güey. ¿Ya lo viste, Pancho? Mira, ya se ve Ricky. Es de las cosas más impresionantes que he visto. Ay, a verga. Vi un garrafón de agua. Sí, tenemos un garrafón de agua porque pues, es el sótano de Netflix, güey. ¿Pero por qué? Porque es un vato desnudo amarrado. Se quedó del culto. Ahí se es quedó. Un prop, güey, es un prop. O sea, se les olvidó, ple. ¿Pero por qué se mueve? Está respirando, ¿no? Y no debería estar moviéndose. El Badía, güey. Le dijimos que no se moviera. Y así también, o sea, para que llegue una oferta así, güey, pues son los más vergas de un... Sí, sí, de sí. Un álbum, pues, de un nicho, güey. Creo, ¿qué creen que haya sido...? Como el éxito de ese rollo, güey. De leyendas y del equipo que están haciendo y todo ese pedo, güey. Pues la neta que somos bien tercos, güey. Empezamos a hacer algo y no lo soltamos y la neta, o sea, pues este fue el que jaló. Habíamos hecho otras cosas que la gente no peló tanto, pero este lo pelaron muy bien y... Se dieron cuenta que sí somos vergas, güey. Eso está. A la tercera ya se dieron cuenta. Sí, pero se dieron cuenta. Sí, güey, es que es bueno comentar esa madre, güey. Incluso me gustaría saber... ¿Qué proyecto, o sea, qué número de proyecto fue el que pegó, pues, sabes? Me estoy ahogándola solo. ¿Después de cuántos, pues? Después de cuántos, pues creo que de Badía era el tercero. Ajá. O sea, de proyecto como que saliera en video y así. Ok. O el tercero o cuarto, güey, porque también había hecho cortos así como actor y todo, pero que fuera de algo que él hubiera creado, creo que fue el tercero. Nosotros, pues yo antes quería ser músico, güey. Ya de ahí fueron como tres proyectos que valieron verga. Ajá. Pero fue este, el Late Night y luego ya Leyendas fue el que pegó. O sea, fue como... Pero pues fueron 5 años de Late Night que nadie le pelaba, sí, güey. ¿5 años? Eso vale la pena. Cinco, Simón. Vale la pena un verga al comentarlo, güey. Porque luego tenemos la creencia de que... O sea, en otro caso, güey, lo intentan una vez, no pega y ya. Yeah, dejen de intentarlo. ¿No? Pues, ajá, si la gente cree que lo que les jaló fue su único intento, pues cuando hay un trabajo de un vergal de años atrás, pues. Sí, yo también hacía cortos, güey. Tenía una estación de radio por internet. O sea, también un chingo de proyectos, güey. Acá valiendo vergota, güey. La neta, comiendo tierra, güey, acá, ¿no? Sí, o sea, sí. Mis jefes yo desilusionados, así de que, güey, neta, vas a vivir así toda tu vida, güey, por favor, ya. ¿Es en serio, güey? Métete una oficina, ¿no? Acá, y me metí a oficinas, güey, y no está chida, güey, la neta está de la verga, güey, estar en un horario de oficina con gente chismosa, con gente, pues, malvibrosa, güey. Sí, porque, sí. Bueno, a mí me tocó una ambiente laboral malvibroso. Que incluso todos están atrapados igual que tú ahí, ¿no? Sí, güey, sí, es que también es parte, o sea, todo el mundo se tira ahí, madres, porque, pues, muchos no están contentos tampoco, güey. Sí, güey. O sea, nunca lo mismo que tú dices de que está en la nunca verga, he trabajado en una oficina, güey. Pero me imagino. No, qué bueno, nunca he trabajado en esa cosa. No, Badía tampoco, culero, güey. No, culero, güey. Siempre me... Sí te destruye el alma, ¿sí? Te la destruye, güey. Sí, güey. Y más en Coppel, va, me imagino. Sí, todos los pinches días estás triste, güey. Todos los días. No te la destruye, te la van destruyendo a mensualidades. A poquito a poquito te van metiendo la verga. Todo el chile, güey. Todo el chile para adentro. El Anaheim. No, qué perro, güey. Está en verga ver el éxito que tienen, güey. O sea, es bien inspirador, pues, para uno también. Sí, la neta, sí. A la verga, compa. Ajá. A la verga. Para allá quiero llegar yo, pues. Está perro porque son acá el norte, pues, están... Somos la invasión norteña, güey. Sí, güey. Sí, también, güey. Está perro. De esa manera. Somos varios, güey, la neta. Sí, toda la franja. Son varios, norteños, pues, estamos haciendo sonar el norte a la verga con ustedes, güey. Pinches arenosos todos, Aquí tienen dunas también, güey. Sí, güey. Sí, sí. Llegando, están verguísimas las dunas esas. Están chidas, güey. Está bien bonito. ¿No dunean ustedes? No. Y hace mucho que no voy, güey, pero antes iba. Donean nomás. Yo la última vez que fui, estaba medio placosón, güey, la neta. O sea, sí. Acá mucho... Pues buchoncillo, sí, buchoncillo. Sí, mucho buchón. Y luego pues iba con mi sobrinilla, güey, que tiene 15 años, pues. Su gente, pues. Sí, mi racito. No, sí. Y tal, madre, tal, plebe. De seguro éramos plebes. No, y luego íbamos por el camino, güey, pinche terracería. Y había una troca acá roja, güey, chingonzota, con las puertas abiertas. Y luego mi sobrinilla acá asomándose por la ventana. Ay, ¿por qué habrán dejado esa troca abierta? Y digo, güey, no te asomes, güey. Tira león a esa madre, güey. ¿Cómo nadie valen vimos, verga los que dejan vimos, abierta las vimos. Puertas? Y se metió que se la pelan. Porque está tirado ese güey ahí enmendado en la cara. Oiga, tío, hay un señor ahí dormido con manchado de catsup. Pero un putero de catsup. Y acá, no, se ve que le gusta machín. No se asome usted. Sí, sigan su ignorancia, hija. El país está bien. Cheque su iPhone, así, ¿no? Esa cosa aquí no pasa, hija. Verga, güey. Pero aquí Juárez ya está más tranquilo, ¿no? O no sé, pues. A esta hora sí. Ah, ¿cómo?
De noche yo ya la pensaría. Sí, la neta. Lo que sí es que como a la una queda muerto Juárez, no hay nada, güey. Ni pase nada. La... No hay ni movimiento en las calles. A las dos, a las dos. Es cuando ya... No, pero es que también llegaron en miércoles, güey. Miércoles, o sea, a las dos. Pero, por ejemplo... Jueves, dos, tres... En Culiacán la racita es más activa, güey, de que en las noches también. O sea, son más pisteados. Es que en Culiacán la raza es desvergosa sí, todos los días, güey. Sí, todos los días. Todos sí, allá sí pistean mucho los camaradas. Pues periquean, pues sí. Le duran, pues. Pues con truco, güey. Sí, se truquean, pues los compas. Es que creo que en Juárez la vida nocturna, güey, se hizo... No es que no exista, güey. El pedo es de que a raíz de la pinche violencia se empezó a hacer en cantones, ¿no, güey? Con gente de confianza, okay, que sabes, okay, que no van a llegar a hacer un tiroteo, güey. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo iba de fiesta con unos compas, güey, y ahí nos quedamos a dormir todos, güey. O sea, la señora dueña de mi amiga, porque era su mamá. Dueña de mi amiga. Y de la casa, güey. A ver, que iba a una casa de trate blanca, si no quiere decirlo, güey. No, nos decía... ¡La verga, güey! Y fue la más barata. Esa. mentira, ple. El compa Borja Mario, eso. O sí. Sí, de que lo traicionó el subconsciente de una la verga. Oh, no, pensando no, de no lo haría, espérate, lo he hecho. Sí, de la dueña de las plebes, pues. No sabía cómo decirlo. No, ella nos decía, güey, aquí quédense, güey, no hay pedo. La sala está alfombrada, me acuerdo. Entonces, pues ahí poníamos unas pinches cobijas y ahí nos quedamos a dormir, güey, ¿no? Armábamos unas culias. A veces le entraba la señora también. Güey, una vez y un compa la... Sí, güey. Neto. Pero es que, chécate esta historia, güey. El Wiwo, güey, toda quemada. ¡Ay, lo quemó! Aparte le puso el dedo a la derecha. Enfrente de todos ahí, güey. En una colchoneta. Estábamos bien pedotes, güey, todos, güey. Y pues también acá, pues pasados, güey. Entonces, nos fuimos a dormir y yo a este güey le empecé a aventar juguetes, güey, acá, que están en un sillón, güey, ¿no? Para molestarlo, para chingar, güey. Ya yo. Entonces el güey se paró y vimos que se subió, güey, a la parte de arriba de la casa. Ajá. Entonces al día siguiente, güey, se despierta mi amigo, que era en ese entonces la pareja de mi amiga. Güey, ¿qué pedo, pinche borre? ¿Qué hiciste, güey? El que pagó la noche ese día. Y lo yo, ¿qué, güey? ¿Qué hice? Y lo... Que te fuiste a acostar con esta señora, que no sé qué. Y lo, cabrón. ¿Tú? Ajá, y lo digo, no mames, güey, creo que no. Y lo, en eso, güey, va bajando la mamá de mi amiga y ve a mi compa, al que yo estuve fastidiando, güey, se subió y se durmió ya con la señora, güey. Ah. Pero eso está tan pedo, güey, y tenía el cuerpo del papá de mi amiga, entonces... Esa es el papá de mi amiga, anda en el bote, güey. Lo agarró el bote, güey. Se lo agarró la chota y está en el bote. Se lo chingó, güey. No, o sea, pues no se lo chingó. Más acá la señora, pues lo agarró y lo dijo, tú no eres mi esposo. Ah, ya que le agarró la verga. No, no. Esta verga no era así. Ya que terminó de culear, güey. Sí. ¿Eso lo aprendiste en la cárcel o qué? Sí, sabor, ya caguen. Oh, qué bien. Así no te sabían los mecas. Pasado, güey. No, güey, pues el rollo es de que la señora se empezó a hacer de pedo así de que, ¿por qué te subiste? Que no sé qué, no me compro. Perdón, señora, es que estaba borracho. Total, güey, que nos dimos cuenta, güey. O sea, bueno, o sea, la señora estaba dormida con la bebé de mi compa y quitó a la bebé, güey, para acostarse él, güey. La verdad. O sea, él se puso en medio de la bebé y de la mamá de mi amiga, güey. Y se durmió en medio de los dos. A ver. Para no molestar, pues. Sí, sí, que primero le agarró pecho para que pensara que era la niña. Nomás necesito pasar, güey. Le hacía la chichita. Quiero calostro, para la cruda. Sí, anduvo haciéndose pasar por toda la familia ese verga. Un calostro para la cruda, güey. Calostro. Sí, güey, o sea, te la voy a quitar, ¿no? No es que lo haya intentado y lo haya hecho, pero... Como que sí se quita, güey. Dicen por ahí. Pero total, güey, pues la señora no hizo pedo, va. Así, pues mi compa se fue a dormir a otro lado, güey. Entonces, ¿todo bien? Ah, ¿no culiaron? Pues. No. No, o sea, el vato anda tan pedo, güey. Que él no, nomás... Yo pensé que sí iban a culiar en algún momento de la historia. No. Pero sí hizo un vergal de cosas mal, pues. Pancho, sí, entonces ¿por qué no traigo paradas si no culiaron? yo de onkis así. Pero pues ese día estuvo chido porque le decíamos a mi compa acá que, güey, podemos pasar a tu baño, güey. Vamos a agarrar algo a la cena. Pero qué loco que no se ondeara la doña. No, la señora es hippie, güey. Es súper buen pedo, güey. Esa señora... De seguro no era la primera vez. Tiene gallinas y así un chingo, un huerto, güey. La madre, okay. Fuma, o sea, es hippie la señora, sí, es hippie. ¿Fuma? ¿Qué fuma? ¿Sí? Pues fuma. Ah, ok. Trico. Verga, qué loco. Salió peor a la verga. Piedra. Verga, qué. Ah, güey, escuché que hay una
una nueva droga, güey, en una cúpula según de poderosos y la verga. Uh-huh. Ah, cabrón. Que según asesinan... Fentanilo. Adenocromo. ¡Ah! Que saben un verga putal de eso, la y yo diciendo esa madre la puedes esa madre no es cierto, güey. La puedes comprar en Amazon, güey. Espérate, pero, no es una pinche droga, güey. A ver si es la que yo voy a decir, pues. Ajá. Que, hey, según, que según torturan a... ¿Pispiris? A gente, a jóvenes. Ajá. ¡Pipiri Flyer! ¡Panochas! ¡Pispiris! No, y le hablaste bonito, güey. Le gusta que le hablen mal, güey. No, güey. Pero ¿qué estás diciendo, güey? O sea, que torturan a jóvenes y luego les extraen. Ajá, les extraen. Esa es la película de Monster 5, güey. No, güey. Sí se llama Sullivan. El poderoso Sullivan. Ah, es cierto que los asustan y la verga. Ajá. Pues algo así me... ¿Neta? Alguien me dijo, pues, esa madre. ¿Sabían de esa madre? Yo he escuchado esa madre del adrenocromo, güey, pero esa madre es un pinche teoría de conspiración que no tiene fundamento. Es que los plebes de eso se dedican, pues. Sí, sí, por eso quise sacar el temillo. Pero es... ¿Y qué es eso, güey? O sea, ¿qué es lo que dices que, pues lo puedes conseguir aquí en el Oxxo y lo verga? En el Oxxo. Sí, de hecho tienen niños atrás asustándolos. Te digo, es que no me acuerdo exactamente cómo se hace esa madre, pero el... O sea, es una madre que es tiene que ver con la adrenalina, güey. Por eso dicen el pedo de que los torturan y todo para que tengan la adrenalina madre y puedan producir esa cosa, güey. Pero... Ay, verga. Pero no es cierto, güey. ¿Será sí, como una inyección de adrenalina, un pedo así? Algo así, Simón. O sea, es que lo que dicen que... O sea, que esa madre te puede poner loco, güey. O sea, puedes hasta alucinar y esas madres. Eso supuestamente eso es lo que dice. El Warren que te ríe, güey. Trae un curón el Warren. Está bien feliz, güey. Sí, siendo bien felizote, güey. Está más chila la teoría esa, ¿no, güey? Sí, la neta, sí. O sea, está más chida esa que la verdad, que nomás era de que en los 50 lo usaban para ver si era la causa de la esquizofrenia. Y la estudiaron para eso, pero resultó que no, entonces... La verdad es menos emocionante, güey. Sí, va, vale, verga. Ajá, entonces quédate con tu teoría de conspiración, güey. Sí, Mocker por eso. Sí, sigue sí, creyendo mamadas. Y escucha Leyendas Legendarias, güey, los miércoles. Está chingón ese programa. Ya salí en uno, güey, una vez. Gracias, güey. Oye, güey, el y... Pancho, y es de los invitados mejor recibidos en Leyendas, güey. Sí, güey. ¿A poco sí? Sí, güey. Este... Sí, a huevo, güey, me la pela todo. ¿Y en qué fue de ellos también? También lo hicieron, ¿no? ¿Qué fue de ellos? Güey, que están bien botanos, güey. Y la neta, los temas que... Que abordan. Que se abordan, no mames, Dios está acá. ¿Y qué más pasó, man? Entonces, sin emocionar. Me cortaron el chorro así. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Y valió verga, no me enteré bien. Pero ese momento te contaron toda la historia completa, güey. Eso ya era otro. Pero haz de cuenta que había... Era el... Hastings, o ¿cómo se llama esa verga? ¿De qué verga estás hablando, Pancho, güey? No sé. Dije un nombre random, güey. Se llama Abadía, güey. Acá no. No, güey. El que te está contando la historia. El pinche, el vato que se aparece, ¿cómo se llama? Sí, el que vieron ese día, pues. El ente ese. El fantasma, pues. Ah. Sí, no me acuerdo. Mira, ahorita no estoy en condiciones. Sí, que bien mala memoria todos a la verga. Oh, sí, güey. La neta, yo no, tampoco sé de qué estamos hablando. No te acuerdas. Puedes lo ver. Era de... No pasa nada. Era de una familia, güey. Que sí, de una familia que ajá. Poltergeist. Españoles, ¿no? Poltergeist. Poltergeist. La verga. Sergeist y la verga que está aquí. El Hastings. Sí. Hastings. El... Queriendo escuchar bien verga, güey. Solo dije algo a la verga. El Susar. O sea, y querías que se acordaran de enverguiza ellos, güey. Pues. Esa madre nombre, va a sonar a lo que sí es, pues. Pero pura verga, no, ni el caso. El Céferis. El pool danza acá. A la verga. El Sideral, digo. Y era el Sideral. Mundet, dije yo. Verga, Pancho, güey. Está muy interesante, Margo. Ay, güey. Era un poltergeist que andaba ahí moviéndole los muebles y la madre. Está curada esa madre. Pero también era falsillo, ¿no? Era inventado en eso. En eso quedó.
Pero sí es cierto que es lo que... Lo, algún, bueno, no nos vamos a acordar. A la ya me voy a meter en pedos a la verga. ¿Y en qué fue ellos? ¿Cómo va el rollo, güey? También va el vergazo, ¿no? Ahí va, güey. De hecho, ya llegamos a nuestro capítulo 100 y eso estuvo bien verga. Ay, el vergazo, güey. Estuvo chida, la neta. ¿De qué se trató el 100, güey? Caricaturas, güey. Ah, sí, caricaturas con Gabe, güey. Y hablamos de finales de caricaturas. Ya ni me acuerdo cuáles agarramos, güey. Doug. Doug, ajá. Y... Ah, está perra eso. No. Doug Narinas. Doug Narinas. Doug Narinas, Simón, ajá. La verga, sí. Dexter. Dexter. Ay, güey, no mames. ¿De la serie? Ah, no, de la caricatura. Sí, uh-huh. De la caricatura. Eso estaba bien verga, güey. Dexter. No, y hay un capítulo, güey, que está bien groserote, güey. De hecho, lo que tuvieron que quitar. Pero ahí está en YouTube, Simón. Está como... Grosero. Está censurado. ¿En qué nivel? Sí, poco más de que, o sea, decían como que una palabra era censurada y parecía que sean fuck, güey. ¿No? Ajá, sí, ah, una mamá. Pues. Fuck you mom, acá en una parte sí le dice a la jefa, güey. Fuck you mom. Fuck you. Sí, güey. Fuck you mom. Fuck you man. Entonces está cabrón, güey. Búsquenlo ahí. Dejen de ver este pinche video que ponen Dexter. Dexter Adult Swim. Así, güey, les va a salir. Está cura. No, pero ni siquiera los mandaste a tu capítulo. Pues los mandaste a otro lado. Fue lo chido del donde capítulo. Donde tú se los explicas, pues. Estaría mejor, ¿no? No los aprovecho para los players. No aprovecha la raza, pues. No los manda a ver otra cosa que ni siquiera tiene que ver con nosotros. Y se me fue ese balón, ¿no? Sí, sí, balón. Sí. Y yo haber metido un golazo, güey. Ve y tócale a la vecina, güey, para que lo recojas. Se cayó en su patio. Yo tratando de darle el pase, pues, para que... No, vayan a ver el capítulo número 100 de qué fue de ellos. Y hablamos así se hace, güey. Otros finales. Y, no, verguerote, güey. Pero van a ver el capítulo de... ¿Con qué dieron, güey? ¿Con qué dieron? ¿No nos puedes platicar un poco de esa madre? No se acuerda ni de qué habló, güey. No me acuerdo de qué hablaba, güey. Sí, verga, está bien difícil esta entrevista. También hablamos del pinche de la vaca y el pollito, güey. De esos güeyes. Ah, eso estaba perro también, güey. Es el mismo animador de Ren y Stimpy, güey, estos güeyes. Ah, órale, órale. Sí, es la de Dexter. Como que revolucionó, o sea... Sí, güey. Esa madre cambió las caricaturas, güey, ¿no? O sea, sí, va. Sí, ese sí es un pedo acá. Cultural, güey. Es de Cartoon Network esa madre. Sí, man. Sí, yo me acuerdo que vi esa caricatura y a la verga, pero no me acuerdo qué era lo que impresionaba esa caricatura, pues. Sí, 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 yo también tengo un chingo que no la veo, o sea, sí la veía mucho, pero tampoco recuerdo como que algo icónico de Dexter, pues, de que, no sé. ¿Por qué fue, güey? ¿Por qué fue que revolucionó esa madre? Cambió como que las historias de la... No, esa fue Vaca y Pollito, se me hace, güey. Me confundí. No me acordaba del episodio, güey. Sí, eso es cierto, güey. La que cambió el pedo fue Vaca y Pollito, güey. Esa madre hizo que las caricaturas de los 80s a los 90s fuera como un pedo ya más con... Que los papás pudieran verlas también, ¿no, güey? O sea, que le entendieran los tres chistecillos ahí escondidos que hay, güey. Picantones. Como más altitos de... Sí, güey. Tenías a un diablo rojo que caminaba con las nalgas, o sea... Órale. Estaba cura ese pedo. Ahí está, ahí está. De hecho, censuraron un capítulo, güey, donde hacen una referencia de... De una manera, pues, muy peyorativa de llamarle a las lesbianas, ¿no? Peyorativa ya, vali verga, y si no sé qué. Pues ofensiva. Culera, güey, culera. Una Pancho, manera muy culera. Ofensiva. Ah, ok. Ofensa homofóbica, güey. Ok. Y quitaron el capítulo, lo censuraron, pero está en YouTube, güey. Es que tiré cerveza. Tráete un trapito, piripis. Piripis. De hecho, el nombre Piripituchi así nació, güey, porque en realidad era Espiritonchi. Espiritonchi. Así se hacía llamar él, no sé por qué. Espiritonchi. Y se fue. O sea, era decisión propia, güey. Sí, güey. Sí. Está tripeado ahí donde lo ves. Es que ese es un pedo, güey. No te puedes poner un apodo, ¿no? O sea. Ajá, no. Es ilegal. Es ilegal. El artículo 24 de la Constitución dice, güey. Es ilegal, güey. Pero mire, en vergüenza actúa. A Lolo le decían Dexter, güey. Sí, a mí me decían Dexter por la caricatura, güey. Ahora, ¿te parecías un vergal o qué? Sí, era bien pinche nerd en la secundaria, entonces obviamente. Si eras machín nerdillo, güey. Todavía, güey. Pero, por ejemplo, ¿te hacían bullying y la verga o no? Casi no. ¿No? ¿Por qué, güey? Lolo se sabe defender, güey, con la palabra, güey. Es un culero, güey. ¿A poco sí, güey? Sí, güey, hace bullying, pero con la palabra, güey, ese, güey. Nah, los manipulaba a los morrillos y la creo, güey. Verga, güey. ¿Por qué no le pegas a ese güey? Acá sí, casi. Sí, le pegaba a los bullies por medio de otro vato. Y yo le decía, dice que vales verga. Ese para el brazo por él, pues. Entonces, ¿y tú, güey, eras buleador o te buleaba? No, pues como que mitad y mitad, ¿no? Mitad y mitad. Simón.
Pero sí bulleaba más que lo que me bulleaban a mí, güey. Entonces no es mi temita, güey. Sí, tú eres más bulleador, güey. Ya sé, güey. Pero pues, 70, siempre 30. Hay uno más vergas que tú, güey. Ah, no, siempre va a haber uno que traiga más vergazo, güey, que sí le vas a bajar la mano, güey, o algo, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Pero cuál fue la travesura o la maldad más cabrona que le hiciste a algún morrillo, güey? O sea, es que siento que eres maloso, aparte de picarle el culo al recio. Oye, un güey nos dieron la dirección porque le picábamos el culo, güey. Bien recio. ¿Se acuerdan de la ley del tubo, güey? No aplicaba aquí. Ajá. Bueno, ley del poste. Sí, güey. Estamos haciendo novatadas de esas de ley del poste, ¿no, güey? Sí, mon. Y luego un compita, güey, estaba, pues, muy grande, güey, la neta. Entonces, no me acuerdo cómo lo cargamos. El chiste fue que chocó con la pared, güey. O sea, el vato defendiéndose chocó con la pared. Y se hizo un hoyo en la pared. ¡Ah, la verga, güey! O sea, como que era de caparazón, de Chirac, güey. Era como tabla roca, güey. Esa madre. Sí, bueno. Pero quedó acá colgado, güey. O sea, los pinches cuchillos acá flotando. Y pues agarramos una palmera que estaba en el pasillo. ¡Ah, no es una mamá! Y lo tapamos el hoyo, güey. Y lo clavaron. Y así duró un chingo de tiempo ese hoyo, güey. Después de 3 años regresamos. Pues uno... Y estaba su compa todavía con las patillas. Está atorado, güey. La palmera ya había crecido. Sí. Bonito coco estaba dando. Ah, no, son sus huevos que están colgando. Se le inflamaron los huevos, ¿eh? El agua, el coco se había meado. Ya no le pasaba la sangre, pues. Y volvieron, ¿y qué? ¿Pero cómo está? No, la prefecta, güey, se dio cuenta y fue al salón y nos dijo acá... A ver, jóvenes, alguien hizo un hoyo en la pared. ¿Cómo, verga, metieron una palmera? Lo taparon con una palmera. ¿Qué piensan? ¿Que van a poder tapar todos sus problemas de adultos con una palmera? ¡Ah! Pues, como que iba bien a vergarse. Y el borre en su patio, un vergal de palmera. Y todos los del salón dejaron su palmera. Sí, todos. Una palmerita. ¿Entonces cómo se hace, güey? Y al último nos dijo así como que... Quiero que vayan a la dirección las personas que estuvieron involucradas en ese pedo. Pues, ah, pero pura verga. ¿Dices o sí dijeron? Pues ah, huevo, ponían dedo, ah, güey. Sí, iban a poner dedo, güey. Porque pues era... Sí, se puso seria la cosa. Sí, a mí una vez me echaron de cabeza y un culero, güey. Neta. Pero también está chida cuando nadie pone dedo y luego dices tú, güey. Yo fui, la neta, porque todos dicen, no mames, ese güey tiene los huevos de hacerse responsable, Simón. Nah, no está tan chido. No te cachan. Pues te quedas echaron de cabeza. Yo era bien desmadroso, güey. Es que, pues, la falta de cariño, de papás. Era bien desmadroso, güey. Hay cuenta que yo tenía la curita de tirar cosas al abanico. Ok. Y que volaban y le pegaba a alguien, pues. Y una vez tiré un gato. No, ¿se acuerdan de la guía escolar? Sí la tuvimos. Sí, güey. Ah, pues yo la guía escolar la hacía giras en el abanico, güey. La agarraba así en media clase, güey. Y siempre me dejaban a mí la silla del abanico, que ya sabían que iba a ser un cadero, pues. Estaba la maestra acá, se volteaba y la guía. Y un ojero volaba por todo el salón, güey. Y nadie decía nada. Pero no era tu guía práctica, era la de alguien más. Nah, ni sabía. Yo agarraba guías a la verga. Desde quien fuera, pues, la mía sí, ya la había hecho gira, la mía de seguro, pues. Entonces, también aventé una vez unas tijeras, güey. ¿Al abanico? Al abanico, pero era un morrillo, pues, o sea, un chiquillo. Desde ese entonces mi compa el tuerto. Está pendejo, ¿no? No, mi compa el Mike Wazowski. Este. Y me acuerdo que la tiré, güey. Y agarró así de que... Y estaba la profe, güey. Y de neto, no es mamá que se le cayó el borrador, güey. Era la teacher. Y cuando se agachó, güey, las tijeras pasaron así, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro. Matrix. Hombre, güey. Se hizo así, güey. No, pero no se dio cuenta, güey, porque no, ni se notó, pues, o sea. Puf, nomás. Y como que ella se agachó, no escuchó ni nada. No, estuvo raro. Y todo mundo supo que casi matabas a la maestra. Todos veían, güey. Pues era yo. Era acá el centro de atención. El del abanico, me decían. Y todo estaba bien, güey. El del abanico, me decían. Y todo estaba bien, güey. Hasta que pusieron una vez... En mi escuela pusieron los primeros pizarrones. Enjaularon al Ricky, güey. En la jaula en su... No, pusieron los primeros... Como tendero de Ciudad de México. Llegaba con una correa y la verga, sí. Y lo subían, güey. Y ya empezaban la clase. En un diablito van, lo metían en el salón. como los enanos, ¿no? Acá. Que pero ponen una jaula acá, flotante. Pues. Con en el programa ese multimedia que están los enanillos en jaula. Así nomás viendo ribillo, pues así estaba yo también, así. El calabozo. Estudiando, sí. El chiste es que en mi escuela, güey, pusieron los primeros pizarrones electrónicos en Sinaloa y había sido... Había sido como que algo innovador y la verga. Y en mi salón había un pizarrón electrónico y la verga de los primeritos, güey.
Y ese día yo agarré... Que ningún profe se ve a usar, va, güey. Sí, sí, que estaba... No, pues vamos a usar este, el pizarro normal. Sí, de que... Límpienme esos borradores del hit, pues, acá todavía. Un cagadero. Y empecé a tirar yo leaky paper al abanico. Y un leaky paper que tiro truena, güey. Y baño a un compa, güey, de que era morenito, güey. Sí, lo borré, güey, ya no existe. Y desapareció el hijo de su puta madre. Y bañé todo el pizarrón electrónico nuevo, así, güey. Todo manchó el liquid paper. Y un compa completo, güey. La figurilla haciendo el pizarrón, güey. Y de una voltea a la maestra, güey. Imagínate ser profe y voltear. Y de la nada, un morrillo todo blanco, pintadillo. ¿Qué pasó, la verga? Y ahí me pusieron el dedo todos, güey, y me corrieron, güey. No mames. Me corrieron ese día, güey. ¿Qué escuela era, güey? El Jean Piaget, güey. Y tardaron un vergal para correr. Suena un salón de eventos, güey. Salón Jean Piaget. Jean Piaget. No, es una de las escuelas. Es una de las escuelas chilillas de ahí de Culiacán. Ah, según. Y te corrieron. Y me corrieron. Cuando iban los de RBD, así. Ándale. Los de élite. Sí, los de élite. Es que la razón. De plebélite, güey, eran. Porque eran de Culiacán. Plebélite. Plebélite. El Ricky, güey, la raza cree que no tiene feria, pero este vato tiene un vergal de feria a su familia, pues. Viene a Abolengo y la verga, ajá, de Abolengo. No, yo estoy pobrecito. Es príncipe del Dorado, güey. El conde de Culichi, ¿va? Es príncipe. Es príncipe en el Dorado, pues. Sí, eso es como un pueblo chiquito, como la película del rey, de que no sé dónde verga, pero es rey, pues. Del Dorado, pues. El rey del Dorado. Pero no me acordé qué película. Me metí en un pedón otra vez yo solo, güey. Como siempre. ¿Cómo siempre? El Dorado. No, El Dorado, güey, es un pueblito. Bueno, siempre digo lo mismo. Es que ya es municipio, güey. Siempre se me olvida. Pero eso lo hizo con un verga. Es güey, el municipio, pues. Joven. Pues. Nah. El municipio puede joven, ser pueblo, ¿no? De paso. Tiene como medio año apenas siendo municipio, güey. Mm. Y de ahí soy yo esa. Y ya la hacen machín de verga, ¿te imaginas? Al año. Van a querer ser capital y la... Van a pelear la capital. Piden visa, ¿no, güey? Para entrar. Sí. No, ya valimos verga. Ya valimos. No, sí, para ir al Dorado. De hecho, les iba a decir, para allá no entran. Para allá leyendo no entran. Nah, pero está chilo, güey. La neta, crecer en un ranchito... Está perro, o sea, yo no. Sobre todo cuando eres el de la feria, güey. Ajá, cuando eres príncipe está el vergazo. Pues. Andar en elefante y la verdad. Por el Dorado. Lo chido es que el güey que se levantaba a las 6 de la mañana a limpiar caca de vaca, güey, para ordeñarla, güey. Sí, no escucho sí. Este programa. Ah, sí. No, todavía no tiene internet ese vato. Sigue ordeñando vaca, se me hace. No, ha crecido un vergal, güey. Ha crecido un vergal Dorado, güey. ¿Ya habían escuchado ustedes de ese pueblito? No, güey. Lo más seguro es que sí, güey. Porque fue noticia... ¿De cuántos mataron? No, es que sí era acá alguien ahí, pero ¿para qué hablamos de eso? ¿Para qué hablamos de esa cosa? ¿Para qué hablar de cosas tristes? Sí, ¿para qué hablamos de cosas peligrosas? Sí, tan bonita que es la vida. El punto es que está chilo, güey, porque era como un parque enorme. Pues todo el Dorado podías andar ahí porque toda la gente te conocía y es seguro, pues. Entonces andabas en verguiza por todo el Dorado agarrando un curón, güey, está perro. Sí, ¿para qué tan rápido? O sea, bonito. No, si no está chiquito, en vergüenza. Si te la acabas en vergüenza. No había límites de velocidad, güey. Verga, güey. Hay unas madres que se llaman arañas. Sí, pues no alcanzaba la calle para que llegaras a 60, güey. El límite. Unas vacas en vergüenza. Hay unos caballos, güey. Sí, hay unos que se llaman arañas, güey, que son unas carretitas que jalan caballos. Okay. Y son los Ubers. Ah, vale. O sea, las carretas jalan a los caballos. Simón, la carreta jala al caballo ahí, güey. Sí, sí, no sé cómo verga lo dije, pero algo así es. No, los caballos jalan a la carreta. No, es que van pero ¿sabes qué jala más? A los caballos. Un par de tetas. Tenía que salir de ahí. Simón. Pero este verga era bien maloso, güey. Este sí era malosísimo. ¿Sí eres gacho, güey? Velo nomás. Velo, pues velo todo tatuado, mal, mira. Juzgándome por la imagen, machín. Pues. Sí, pues sí era castrozón, güey. Pero también como que... Yo era acá defendía a los que valían machín verga. Defendía a los pendejillos. Así, pues te decía que mi técnica... O sea, los defendía, se los da a su macho, ándale por sí, pendejo. Ahora es mi esclavo, la verga.
No, yo tampoco era tan manchado, güey. Tranqui, tranqui. Era más travieso de hacer desvergue, pues, de desastre, pero a la escuela y así, pues. Y una vez quemé una palmera, güey, en la secu, güey, con los compas, güey. ¿Qué traías con las palmeras tú? ¿Qué verga? Traes tatuada una también, ¿no? Ah, sí. No. No, todavía no. No, pero estuviera en verga. El palmera, sí, la verga. The palm. Y ahí sí no peinetearon. Ahí nadie puso el dedo. Nadie, güey. Porque wey, todos se murieron quemados. Se extendió el incendio, güey. No, güey. Borre fue el único sobreviviente. Es la carne asada más grande que eso. A los dos güeyes que agarraron. Es la carne asada más grande que he hecho, dice. Y nomás con una palmera, loco. A mí una vez, güey, en la primaria también unos vatos de secundaria quemaron una palmera, güey. Cayó en mi salón, güey. Ah, no seas mamón, güey. Y nos morimos todos. Verga, güey. Pero es que la raza en Culiacán es bien desmadrosa, güey. Se habrá puesto de moda tú, quemar palmera. Mayoría, güey. Yo creo que sí, güey. Y es que para qué hay palmeras, güey, ¿no? O sea, bueno, en Culiacán sí creo que hay palmera, güey. Uh-huh. Pero acá en Juárez no, güey, o sea, ¿No tienen mar cerca? No son de aquí, no, güey. No, mames. No, si es que no ubico. Pero tienen. No ubico donde ando. Yo no fallé un destino y no sé ni qué pedo, pues, de un estadio en otra ciudad. Güey. Digo, verga, si el Pancho me deja aquí, no sé qué ergo voy a hacer. Aquí mendigo yo, güey. Vergüenza. Pues ahorita ya... lo bueno es que yo sí sé escribir letreros, pues, porque hay gente que le batalla pues a chavo. Mira, ese viejito miado que está allá. Sí. Es tu futuro, ya lo viste. Sigue su paso. El que pasó ahorita va antojándose. Estamos fumando, güey. Estoy en malilla, güey. Y pasa un vagabundillo acá. Y luego voltea a vernos así como que... Ah, están fumando. Dice Sauri. Un pinche vagabundillo quería fumar, pero no se le hizo, güey. Sí, se saboreó machín. Se saboreó el vato, güey. Salivó. Y ayer fue 4.20, güey. ¿Le hubieras dado? Sí, sí, ¿sí? La neta. Sí, ha rolado otro. Una vez fumé con un vagabundo en Ciudad de México, ¿no, güey? Sí. Sí. ¿Y qué tripearon, güey? Pues es que el vato llegó a venderme unos llaveros. No, es el Badía. Llegó a venderme unos llaveros, güey, no sé qué chingados. Y luego le dije, no, mejor saque un toque. Y el vato me lo sacó, güey. Y el toque también. Pero un mamá ahora. Y pues ahí nos dimos un fumecillo, güey. Estuvimos cotorreando, ya se fue el ruco. Y luego después me quedé tripeando acá como de... güey, porque chingón le fumé esa pipa, güey. ¿Quién sabe? Sí, ni sabes qué verga. Sí, güey, ¿qué tal si ese güey sí, anda chupando vergas ahí? Yo también. Yo pensé que por lo que te había dado, tampoco sabías que te estabas fumando. Bueno, eso como quiera. Eso vale, güey. Para ver qué pedo, ¿no? Pero sí es cierto, güey. Me amanezco con una rata con Tinder en el culo, ¿no? Oye, ¿qué les parece si vamos a un smoke time, güey? Creo que necesito elevar. Fierro. Nada más que... ¿Cómo andan ustedes? ¿Sí, bien? Digamos, no, chido, pero nada, no. Vamos a ir a un smoke time, plebes, y regresamos. No, es que este smoke time, pues no, va a ser afuera. Volvemos. Regresamos, plebes, del smokers. El smoke time. Del smoke time. No, sí regresamos, ¿no? Chidota. No sé si regresamos. Según yo regresamos. Yo no he regresado, la neta ando bien. Según callado. Yo regresamos, plebes. Ando muy loco, güey. Ándalo, cochón, ¿cómo andan ustedes? Chidota, güey, a gusto, güey. Salud, ¿qué? La locochón, locochón. Tranquilón. Está pateador la de aquí, güey. Sí, güey. Y no le teníamos fe, ¿te acuerdas? No le tenía fe, loco. Me di cuenta que llegamos y nos dijeron, esta es la que fuma el alemán, que se la dimos cuando vino y la verga. Y vaya, verga, lo más cerca que iba a estar de ese verga, pues. Deme bien cara la verga. Deme esa la de la alemana, la verga. Ah, sí, güey. Lo que él gana en un boleto. De la persona que lo va a ver. Yo me costó una mensualidad a mí, pues. Pero está bien, dije, para fumar la de la alemana, la verga. Y no para rendirle honores. No nos pegó anoche, va, güey. Como llevamos cansados. El Ricky, no nos pegó anoche. Pero es que me quedé dormido, güey. Sí. Sí. Y ahorita le dimos bien confiados y ando bien loco, güey. Sí, güey. Una disculpa ahí, ¿no? Sí. No, está chida, pinche alemán. Se sí, la pasa chingón. Se la pasa, ¿no? Perro el alemán, se la pasa perro el pastor alemán. El pastor alemán. pero ustedes, ¿qué rollo? ¿Cómo se sienten? Pues chido. La preguntilla, la verga, güey. La pregunta de no sé qué decir, güey. Estoy tan de la verga que ya no sé. ¿A cuánto creen que está el kilo de tortilla ahora, pues? ¿A cuánto está el clima aquí en la noche? Che, Ricky, no, ¿ustedes cómo se llaman? No, ¿qué siente estar tan cerca de Jackie? La verga.
El comeback song, callback song. A ver si lo va a cachar alguno. De los sí, que... sí, estamos hablando quieras, de quieras. Compa Jackie. Este. Es que también el Pancho no me echa la mano, míralo. No, tío, malo, no sabe dónde tiene la mano. El pa... Sí, ando buscando. La... En el compa Jackie. Tengo pose de algo y voy a decirlo. No, yo creo que... Pero sé que algo estaba haciendo lo que yo. Sí iba a decir, lo que sí iba a decir es que hay que entrarle a la sección antidepresiva, güey. Ah, ok. Hay okay. que entrar a la sección antidepresiva, pues, para... No sé si ya sepan cómo está el rollo. Pero vamos a decir, bienvenidos a la sección... ¡Ay, no hay sonido! Ah, bueno. Vamos a ver si el Piripituchi lo logra, ¿no? El Pispiri. Vamos a decir, bienvenidos a la sección antidepresiva y va a sonar un sonidito así como que... De lluvia. En la edición, pues, a la edición. Ajá, y todo vamos a hacer así como que... Cariñositos, pues. Y ya con eso, güey, la gente nos manda historias de tristes, pues, que han pasado, lo más triste que han pasado. A la ver. Y nosotros les damos un consejo. Pero como ay, hicimos... Yo me voy a reír, güey. Sí, neta, sí, güey. Como hicimos el... Ah, te puedes pasar de verga, pues. Estás protegido, pues. Estás protegido. Ellos saben, pues, ellos saben. La capa de invisibilidad. Es como si tocaras madera, pues. Arre. Así que, bienvenidos a la sección antidepresiva. Sí, güey, y el Piripituchi va a hacer algún sonido nomás, ¿eh? Hace. Sí. Y nadie le hizo. De dos mágicos. Así le hizo. Sí, le volteé el Piripituchi. Así suenan las estrellitas por Piripituchi. Pero, ¿les gustaría a ustedes compartir alguna historia triste, güey? Que tengan por ahí guardadas. Ajá. Obviamente a sabiendas que nos vamos a reír, como dice el compa Borre. Sí, algo que no sea tan delicado. Sí, lo que ustedes gusten, lo que ustedes gusten. Ahora sí que lo que guste compartir. Cooperar. Verga. Estoy demasiado feliz, güey. O si quieren, podemos leer una historia. Ajá, ya, sí, no, ándale, ándale, sí, sí, en lo que nos acordamos, ¿no? Nos acordamos de qué es la tristeza, güey. yo ya tengo una aquí, güey, lista. ¡Échale! ¡Ay, güey! Dice, guacha, no dice. Historia antidepresiva. Te la mando a ti porque el pinche Pancho nunca hace su tarea. Ya es bueno, es bueno que nos ya saben que tanto. Vales verga para pa traer la chamba, pues. Sí, sí. O sea, apenas lo está buscando a ver si... Estoy de acuerdo con... A ver si alguien le mandó está algo. Está restableciendo la contraseña, güey. Ya lo torcí, güey. Está viendo cómo entrar a Insta primero. Pero, dice. Soy de Tijuana y cuando iba en la universidad había una morra en mi salón que era foránea. Ella era de Monterrey. Era una pinche Barbie, dice. Ay, ya. Güerita, ay, con unas piernotas. Ay, puñeta, le dijo el vato. Un pinche cuerpower, dice. Cuerpower. Está la verga, güey. Cuerpower. Es que no quiere ser. Está bueno, o sea, no quiere está ser sexista, bueno. Pues solo es cuerpower. No suena ofensivo. Cuerpazo, ¿no? Empoderado. Ajá, es un cuerpazo, oh, verga. Ok, pues, ok. ¿No? Cuerpo, power wheels. Es que no está... ¡Mandíbulas extremas! Es regia. Cinturita de abeja. Dice... La morra me tiraba picones, pero nunca jalaba. Tenía un vergón, sí, me perdí esa abeja, madre. Wey. Me perdí en donde describía su verga. No, ¿cómo le tiraba picones? Dice, pero nunca jalaba. Me traía como su pendejo, al igual que uno que otro de la facultad. Siempre me gustó un chingo la morra y ella lo sabía. Sí cotorreábamos un chingo por como WhatsApp. Como a todos los de la facultad. Ah, güey, a ver esa morrita que, sí, que acá... Sí, todo mundo todo le quiere meter el rifle. Acuérdate sí, que sí, nos sí. Estamos deconstruyendo, verga. No, pero pues es esa morra, pues. Ah, sí, siempre sí. Hay una con morra. Con mucho respeto. Con sí, todo sí, el respeto. Tiene, pero existe esa disfrutar figura. Disfrutar de la sexualidad no tiene nada así malo, güey. No, no tiene nada malo. Todo con consentimiento. Claro. Exactamente. Consentimiento, sí. Un besito, o sea, en el cuello. Consentimiento. Una caricia acá en la espalda baja. Cuando estás a punto de llegar al culillo, levantas el dedo. Pero que esté despierta, ¿no? O sea. Sí. Mínimo, güey. Por favor. Que esté despierta y que te haya hecho, no hay pedo. Sí, que te dé chance, ¿no? Mínimo que haya hecho.
Necesitas un jálate o algo así. Ay, perdón. Que haya pasado el efecto del roofing, ¿no? Escoto, güey. Lo dijo el Borre. Acabamos de fumar, güey. No mames. Escoto, güey. No te paniques, güey. Ah, está bien, güey. Es cura. No pasa que ya no estés leyendo. Sí, no pasa que... no pasa, No pasa que vuelvas a valer verga la oficina, ocho horas. Ahorita estar diciendo que es una tristeza. Ya, bueno, el punto es que... ¿En qué nos quedamos? Déjeme tomarle un traguito, please. Porque... Nos quedamos en que todo el mundo le gustaba a la muchacha esa. Dice. Y no... me cotorreamos por WhatsApp y nomás me volaba la culera. Repito. Seguro ese güey nomás se la pasaba mandándole hola, sí, hola, sí, hola. Wey. Y ella no le contestaba. Ya con eso se está quejando, güey. Sí, es de Tijuana. Sí, es, ¿qué rollo, mija? ¿Qué rollo? Ajá, ¿qué rollo, mija? En Culiacán así ¿qué es. ¿Qué rollo de qué? ¿Qué rollo, mija? De Monterrey. Sí, a lo mejor la morra por ser amable le contestaba. De que, ajá, nada rollo. Que la... O sea, ella nomás así de... Ah, hola. O sea, sí, regresando el saludo cordial, güey. Y el vato embolado, la verdad. Se presta un chingo, güey, a confundir... En esa edad a confundir las cosas, va, güey. Es que uno es pendejo. Sí, uno es pendejo. Y a lo mejor también algunas morras lo hacen sin intención, pero hay unas que sí se ve que es intencional, pues. Creo. Te ha tocado que te todos me, todos me dejaron Rick, abajo. A la con el refrigo bien parado el Rick y todos, la universidad. Todos me dejaron abajo. Nada más vi cómo que te enterraste. Tú solito te enterraste bien sí, profundo, güey. Yo no me voy a meter a ensuciarme. Ni yo a la verga. Yo solo estaba viendo. Yo te aventé la cuerda y tú lo dejo al Ricky. O sea, pero yo no estoy diciendo nada malo. Yo te aventé la cuerda y te lo... Ay, güey, te la amarraste en el cuello, perdón. Tienes razón. Pero lo lograste, la verdad. Lo logré, güey. Simplemente son muy pendejos. Creo que desayunar caguama no fue buena idea. Y un gallo, caguama y gallo, no. Caguama y gallo. Sí le hace falta un huevito cocido mínimo. Es el día más rockstar que he tenido. Es que la frontera es chida, güey. La frontera es chida, la neta. La frontera, sí. Es y luego es que hace calor, güey. No te dan ganas de hacer nada afuera, güey. Te dan ganas de hacerte una cheve, güey. Sí, sí, sí. Fumecil y hacer un podcast con tus compijitas. ¿No? Ay, ay, güey. Somos amigos. Hay que hacer un podcast nosotros cuatro, güey. Si podemos meter otros cuatro a la verga. En pancha, la verga. Leyendas no tan legendarias de la verga. Que seamos un vergal de raza, así que no ocho se ni verga, güey. O sea, la mesa ya reñoña, güey. ¿Quieres sí, sí, hacer? Exactamente, güey. Sí, pero pero ya sacaron redonda. A los dos más chidos, güey. ¿A quién? ¿Quién es? ¿Quién? No, pues a algunos. Güey, casi no nos enteramos nosotros de esas unos cosas, pedillos. Güey. Pero, güey. ¿Qué pasó, güey? Pues no se puede decir, verga. Sí se puede, güey. Una de esas sí pues se corrieron al Paco Maya y al Poncho de Anda. Pues. Verga. ¿Y eran los chiles? No. Pues no eran los chiles, güey. No eran. No, o sea, el verga. Pues, Tavo Morales también. El chile salió, es el wey. Franco, ¿no? Según yo. Sí, y la mole. Y la mole, eso es como el Checo, como el Checo. Príncipe. El Macario, güey. Macario, está incurado. Che Macario, güey. Verga, tiene buen team. ¿Quién se dirá Macario cometió un delito federal. Sí. No es cierto. Lo dudo, verga, lo dudo, verga. No, confieso. Ah, no es cierto. ¿A cuántas personas pasaron para el otro lado? Okay, teníamos un túnel, güey, en la X, güey. Lo dudo, verga. Lo dudo, verga. Que llenó de peyote Macario a la raza también. De hecho, Macario lo hizo, güey. El túnel, güey. Tiene experiencia. Llegas a la entrada y te sale Macario así, que era una roca, pues. Bienvenido. Siempre está ahí Macario. Yo con Macario, güey, cuando lo conocí, güey, fue a dar show. Fue a dar show a Culiacán. Sí, güey, está bien curado, güey. Fue a dar show a Culiacán y llegó como con 7 comediantes, güey. Ah, sí, pero no sabía quiénes eran, pues yo no los conocía, pues. Y ya nos presentó y la verga. O sea, ellos tampoco saben quién era yo, pues fue a hacer un vergal. Y esos 7 comediantes, pensé que venían con Macario de León, no sé, es de allá, ¿no? Macario. Ajá, y hay cuenta que los fue recogiendo a los abridores, pues. Okay. De que dio show en Ciudad Juárez y se llevó uno. y fue bajando, pues. Coleccionista de abridores. Es un coleccionista de abridores. Así, güey, llegó como... el flautista de Hamelin, güey. Sí, pero un comediante atrás de él, güey.
Con un peyote, ¿eh? Porque venían bien peyotes. A todos los traía bien peyotes, ¿eh? Eran los siete enanos. Como que era el cover, pues, peyotear. Pues una vez, tuvimos... Según ellos, eran pitufos y la verdad. Yo soy gruñón. Una vez, el Macario, el Ojitos de Huevo y el Cojo tuvieron un show aquí en Casas Grandes, que está como a 3 horas y cachito de aquí. Es el Dorado, güey. Sí, sí, sí. Dorado, sí, hemos ido, sí, hemos ido. Peli, sí, peli. Con Pablito, güey. ¿Con quién? Con Pablito. ¿Pablito? Sí, de Casas Grandes. ¿No? No, quién sabe. Ah, bueno. Pero... ¿Quién sabe? No, no te conoces, ese Pablo. Ese güey que se llama Pablo, armó ese show y es el que consigue los chavos. Los chavos nos invitó a... Última hora y sí, Última hora y sí. Sí, hay un compito ahí, pero no recuerdo su nombre. Ok. Pablo, de seguro. Tenía cara de Pablo. Sí, tenía cara de Pablo. Y y fuimos nosotros a abrir el show, pero el pedo era, pues nosotros nos llevamos al Cojo, al Macario, al Ojitos de Huevo y al Huevitos de Ojo. Sí, que le da ese pedo un mamadón y te ve su verga. Y que tenga ojos a la verga, güey. Que se tenga que sacar los huevos porque por ahí ve. No, espérate. Y cuando saca los huevos, se ve que los ojos hacen así. Dale a la cámara, dale a la cámara. Se quita el calzón y los ojos hacen así. De que recibe la luz de verdad, no puede decir. Lagañoso el huevo, lagañoso, ladilloso. 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 Ay, la verga. Total, que fuimos a Casas Grandes, güey. Íbamos, íbamos en la camioneta de mi jefa, me la prestó, güey. Y íbamos todos juntos, güey. Y el Macario cada pinche 2 kilómetros. Bájenme, voy a buscar un peyote aquí a la verga. Déjame aquí solo en el desierto y en media hora regreso con un peyote. Él tiene una aplicación de peyotón, güey, la verga. Como el radar de las esferas del dragón, pues. Ya. Aquí hay un peyote. Sí, como tipo, venga por mí pasado mañana. Como Pokémon Go. Así habría. Verga, güey, está ahí Macario. Macario es un personaje, güey. Verga. Y luego su show está ahí en botana, güey. Un día fuimos, nos invitó ahí en Tijuana también a su show. Era de Chochenteros, ¿verdad? El show. Simón. Pero hicieron stand-up. Yo alcancé a ver a Macario ya casi al final porque también tuvimos show nosotros. Y tenía como una boda, güey. ¿Qué verga estaba haciendo, güey? Era un ritual, güey. Estaba haciendo un ritual, güey. Un brujo, güey. Se había hecho un vergal de batidos. Ajá. Y se suben y hacen como un ritual. Sí, güey. Ya quiérenos otra vez, Macario. No mames. Ah, ¿no los quiere? No, sí los quiere, pero que nos quiera más. O sea, pero otra vez. Sí, nada más hace mucho que no lo vemos. Hace mucho que no lo vemos, sí, güey. Quiéreme otra vez. Dicen que sí. En México, güey, le digo, güey, ando perdido, güey. Quiero llegar a Coyoacán y estoy en estas calles. Y lo me dice, ¿sabes qué, borre? Piérdete la verga, güey. Disfruta. Sí, güey, disfruta. Vete a caminar, güey. Sí, está perro. Ahí está. Y llegué a Coyoacán, güey. Y conocí todavía más los pinches alrededores porque sí me dio una buena perdida, güey. Pero llegué, güey, ¿no? Y se me hizo chida ese trip, güey, acá. Sí, locochón. Y te echaste unos toques. Qué manera tan bonita de mandarte a la verga, güey. Sí. No, se estuvo cotorreando conmigo. Estoy acá. Ah, güey, vas por buen camino. Y puro pedo, güey. Vas por otro lado. ni terminamos de contar la historia acá del camarada. Oye, sí, ah, cierto. Pues a ver. Dice, que la traía de pendejo, ¿no? Ajá. Y dice, ya cuando se iba a terminar el último semestre, que ella iba a estar en la universidad porque se iba a regresar a Monterrey, me dijo que siempre le llamé la atención, pero nunca lo dijo que porque yo siempre andaba de volado con las otras morras. Ándele, güey. Pues todas mías, a ver. Todas mías. ¿Qué te deprime tu pendejez, güey? Pues no le tiras al rollo las morras de alrededor cuando está ella, güey. Cuando no esté viendo. Sí, pues sí, sí. Si tu plan es tirar, güey, hasta que uno pegue, güey. Pues, Sí, andas de Playboy. Diferentes. Pues. Ajá, Simón. No como Tarraya, pues. No como Tarraya. Sí, no, de colonias diferentes, si quieres, güey. Verlo así, güey. Diferente código postal. Sí, güey. Mínimo, pues. Dice... Que no pase la misma ruta el camión por donde mismo. Pues, que no tomen el Vegas. El mismo camión que sí. No lo tomen, por lo menos. Dice. Y yo a la verga sentí como si la Virgen me hubiera hablado. Pero la culera... Me pasó los cacahuatillos japoneses, güey, paro. Sí, güey. Acá aún no estoy chambeando. Gracias. Dice. Ricky, ¿me pasa los esquilos? Por favor. ¿Acabo de estar chambeando? No, yo ando bien, güey. Ah, pero... Cierro. Me pasa las papatinas. Ya que andas a gusto.
Y ya por último, me paso a César. A la mitad. La no me gustó tanto, fíjate. A la mi César, que la está moreliana. No, no está tan chila, güey. Bueno. Y... ah, no es cierto. Dice... Pero la culera me lo dijo ya para cuando se iba a ir. Y ya para qué chingados. Para dejarle el logo bien hinchado. El último fin de semana le hicimos una ¿Habrá carne. Quien sí lo disfrute esa madre, no? Dejar bien picoche salir. Es lo que estaba diciendo yo cuando me dejaron abajo. Lo mismo. Que había quienes sí lo hacían intencional, pues. Oye, yo digo que sí, ¿no? Sí. Otra vez. Pero... Otra vez la neta lo va viendo a ver quién cae, pues. A ver quién muere, la verdad. Viste, ya me traje uno. Ya me... A la verga. Ya, a la verga. Dice, pero la culera me lo dijo ya para cuando se iba a ir. Y ya para qué chingados. El último fin de semana le hicimos una carne asada en mi casa para despedirla. Éramos todos los del salón y varios amigos y amigas. Ahí puso su cantón, güey, porque ya sabía que le gustaba. Ay, huevísimo. Te voy a dar tu despedida, mi rey. Le quiere clavar el viroile. Dice, y pero ¿cómo se le ocurre darle carnitas a la de Monterrey? Pues, ¿sí explico? No, güey. A lo no, mejor güey. Estuvo el pedo, pues. Mariscos también, pues, ¿no? Pues, mariscos ahí, güey. Ajá, algo distinto. Pues ella come mucha carne asada ya, pues. Uh-huh. La hubiera sorprendido con otra cosa, siento yo. Ok. Eso hubiera hecho. Sí, paella. Paella. Algo que no le gusta, pues. Te sigo y te la coche, güey. Con razón, nunca pasa nada conmigo tampoco. Chido, o sea, tú no me invitas allá a Culiacán, güey. Me das burritos de desayuno. Ajá, pues yo te llevo a los mariscos, pues te llevo acá. Yo sí tenía pensado darte eso, man. Rompes el corazón de Pancho, güey. Esto llegaras. Nada, está bien, güey. Lo voy a probar. Fierro. Ah, estás a decepcionar, machín. Dice. Dice que éramos todos los del salón y varios amigos y amigas de otras carreras y otros semestres. Había un flotón a la verga. Ya en la peda la morra me abrazó y se me recargó en el hombro. Y yo de, ¡vámonos a la verga! Se emocionó, verga, no, que se le puso el hombro así. Dice, sentía que me temblaban las piernas. Andaba emocionado, no vergas. Y nada, que le un parálisis allá a la morra. Ya. Cochueca la verga. Y yo de... Y yo de... ¡Vámonos! ¡Órale, hijo de su puta madre! Aquí la traigo yo. Se piñó con nada, ¿no? O sea, sí. La agarré demasiado. En serio, pues. Ya andábamos agarradillos de la mano y ya con unos besos y la verga, dice. ¡No, hombre, plebes! Neta que me encantaba esa morra. Y ya, pues, la... Nah, güey, aquí se va la verga todo, güey. A ver. Nos estamos deconstruyendo, Francisco. Pero esa es la racista, güey. Este ¿no? No apoyo, de aquí ya no apoyo esta historia, dice. ¿La va a contar o no la verga? Dice. Y pues ya que la puse más peda. Verga, güey. Ya viste, verga. Ya de aquí yo no apoyo, chico y yo. Ah, exactamente. Nah, se mamó, y ya wey, valiste verga macizo, pues ya. Di el nombre. Ah. Por culo, güey. ¿Se te hace? No, sí, no, sí, no, dilo. No. Sí, es que no. No. Sí, no. Es que luego no sabemos quién nos escribe, tú. Ah, sí, es cierto. Dice. Pero no lo apoyamos. Nada, nada, nadita. Pues ahí ya valiste verga. Pues. De aquí para adelante ya quedó bien mal el hijo de leche. Sí. Dice, y pues yo la puse más peda y le dije que se quedara a dormir conmigo y me dijo que sí. Y yo de, no mames, esta noche cena Pancho. ¿Cenaste? No sé qué noche está hablando. Por lo general, ceno todas las noches. Yo sí. Es muy probable que sea cenado. La noche que pues. No cené. Sí. A veces se me ocurrió el chiste bien mal, güey, pero no, todo bien. Vamos. Mal ese güey, tú estás bien. Sí, güey. ¿Eh? Bueno. Tú estás bien mal, güey. Dice. Esta noche cena Pancho. Pues ya tenía a la morra bien apiringada. Y mis papás son viciosos del casino. Van todos los días y regresan como a las 3 a.m. todos los días. Yo ya estaba esperando que se fueran todos los borrachos para ya irme a mi cuarto. Sí, no, metas en la vida, güey. Ah, que tus papás no estén. Irte a tres de... No. Ah, irte con tu pareja hasta las 3 de la mañana, güey. Ah, un casino. Ah, güey. A cotorrear, lo que sea.
Ajá, pero haces... Fácil regresar y Pero ese es también uno de los... De las consecuencias de hacer un morro pasadito de verga, pues. Vale. La falta de atención, pues, o sea... no estaban sus jefes y es un morro que piensa que emborrachar una morra es el camino a... Eso a sí, algo, eso o sea, sí. La no. falta de atención, ¿eh? Goce la vida que ellos... Por eso, güey. ¿Todo bien? Pues? Sí. De hecho, todos habíamos entendido hasta que hablaste. ¿Qué verga están diciendo, eso? ¿Eh? Que dice el Borre que qué perro el, hacia irte con tu pareja. Los papás. Sí, no, pero sin descuidar a tus chavos, va. O sea, sí. Es que Ricky dice que es el una consecuencia, puede consecuencia ser. El descuidar a tus hijos y que pero, tus hijos pues, salgan así. Vale de verga, no sabe lo que son los papás. Es una no eso siempre, sí, sin papás, pero con valores, a la verga. Qué bueno, la calle te da valores también. Sí, también te enseña. También es correcto. Te enseña dónde dar vuelta. La guía, güey, práctica. Sí, dónde dormir, dónde no. Dice, ya estaba esperando a que se fueran todos los borrachos para irme a mi cuarto. Y en eso llega mi mamá del casino y es bien a toda madre mi jefita. Ay, yo quemándola. Y se pone a darle carrilla a mis compas y se puso a cotorrear con la morra que me encantaba. En eso mi mamá de se quedan en su casa. Ah, que su mamá les dijo, hey, se quedan en su casa. Y se metió. Y la morra me dijo, ahorita vengo, voy al baño. Y se metió atrás de mi mamá. Verga, está ¡ah, mi cabrón! Se trampó la jefa. Yo ya me estaba chingando unas cheves y no salía la morra. Y dije, ¡ah, cabrón! Ya se tardó. Chingue. Me meto a la casa y estaba platicando la morra con su suegra. Le dice acá como jugando. Pues. Uh-huh. Y dije, es todo de ya chingué. Me volví a salir y seguí fisteando. Ya después agarré el rollo y dije, bueno, ya mucho para que no salga, ¿no? Y cuando apenas iba a ir por ella, sale la morra con una pijama de mi mamá y cepillándose el cabello mojado. Verga, güey. Se acaba de bañar. Oh, no, güey. Y me dice, ¿me llevas a mi casa? Verga. Ya me cochó tu mamá. Ah, guacha, güey. Ya entendí este pedo, güey. Y me retracto de las palabras que dije a sus papás. De que eran pasaditos de verga. Lo que hizo la mamá, güey. O sea, este morro vale verga machín, pues. Ajá. Lo que hizo la mamá. La mamá salvó a la muchacha. Ajá, la bañó y le bajó la peda. Sí, güey. Ah, huevo. Y a tal grado que la morra ya no se quiso quedar y claro, se quiso wey, a su es casa. Que... Qué perro, güey. Las cosas que tú hagas, güey, no te definen como persona, güey. Te definen como persona, pues, cómo tratas a los demás, ¿no? Yo es siempre correcto. He pensado eso, güey. Uh-huh. No sé si digo que las dos, pero va. No, porque... O sea, puede ser algo que mucha gente piense que es un daño para la sociedad, güey, pero en realidad a lo mejor nada más es para ti, güey, ¿no? O sea, uh-huh. Ese daño. Sí hay algo, pues, atrás de todo esto, ¿no? Pero, güey, tú no tienes la culpa, güey, ¿sabes cómo? Sí, o sea, sí. La neta, no. Y si la tienes, pues, ni pedo, güey. O sea, busca la manera de sentirte bien no contigo. No entendí ni madre. Sí, pero yo tampoco sé quién es culpa. Ahora sí que, ¿quién fue de ellos? Sorry. Pero qué cabrón que... hasta la jefa de este güey le ajá, dijo, la que está... Mi hijo, o sea, a lo mejor lo vio y dijo, mi hijo ya anda bien pendejo, güey. Vente, mi hijo, yo te cuido. Hija, véngase para acá. Y dice, y así es como mi mamá me cebó el palo con la morra de mi no, suena. Te lo cebaste tú solo por pendejo, güey. Bueno, ni siquiera se da cuenta de lo que está diciendo. Es que eso es lo que está en cabrón, güey. ¿Cómo ni siquiera nota? Uh-huh. El pedo que la falta que hizo, pues, o sea, está ajá. Culero, pues. Simón. Y así como él, hay un vergal de raza, güey. Sí. Que no entiende ese trip, pues, ni siquiera sabe que está mal, pues. Ajá. Como, o sea, qué perro que nos escuches, güey. Y, pues, aquí ya te estamos diciendo, eso no está perro, pues. No, güey. Si piensan que eso es lo bueno, pues, no, güey. O sea, no va así, pues, no se trata de eso. Pues. Fuera de eso. Sí. Es el consejo que te puedo dar yo, pues. Sí, no te pases de verga, güey. Consejos, no te pases de verga y aprende. Nos estamos deconstruyendo. Nos estamos deconstruyendo. No, aparte, o sea, lo que le va a hacer vivir a la morra, güey. Imagínate uh-huh. el post cagadero que se hace, pues. Uh-huh. Y el morro puede terminar en el bote, pues. Uh-huh. O sea, a la verga se acabó su vida por una estupidez. Pues por lo que haya sido o sea, la su jefa vida actuó y... chido, güey, ¿no? Sí, o sea, sí muy bien, muy bien. Cualquiera que haya sido su mentalidad, güey, hizo lo correcto la jefita, güey. Era lo que tenía que ser. Sí, amor. Pero que chido sí que... se vaya a la verga ese amor. ¿Sí? No, yo creo que con esto a lo mejor nadie te lo había dicho. A lo mejor dicho, hasta pues, aprendió, güey. No nos dijo, va, la neta aprendí ojalá, que eso no se le debe hacer a los uh-huh. a las mujeres. Y uh-huh. si no, pues ya y si no, pues estás escuchando esto, güey. No mames, güey. Sí, güey. Eso es pasarse de verga. Eso es pasarse de verga. La neta, padrecito santo. ¿Tú tienes alguna historia? ¿Tienen ustedes alguna que se les haya venido a la mente?
¿O le seguimos con la que nos manda? Seguimos con la que manda. Se me olvidó que tenía que pensar. es que se me olvidó que tenía que pensar. Aquí la nada estás bobeando. Ay, perdón. A ver. Leyendo correos de spam, güey. Sí, va a venir Enrique Juárez. Dice, hola. Favor de reportarse a hacer sus cosas fiscales, ¿no? Se le invita a cumplir con sus obligaciones fiscales. Qué miedo, la verga, esa madre. Cruz, cruz. Que se vaya el diablo y venga Jesús. Y que venga Jesús del Dorado. Y llega el tranquilo. En patilla de nudillo. Sin caminar, va flotando, güey, sin despeinarse bien verga, güey. Levitando. Sí me vería bien curado en los bufetes que se armaban, ya sabes, con una sabanita así bichillo nomás. ¿Bufete? En los bufetes. Es que en el Dorado se dice bufetes. ¿Qué cosa? Los bufetes. Bueno, hola. Hola. Así más o menos sonate tú ahorita. Con el de quién fue la culpa y la verga. Dice, hola, esta es mi historia. Conocí a este muchacho al cual me hizo que me enamorara de él. Me hizo cambiar el punto de que le daba al punto que le daba la razón en todo. Sí teníamos problemas y no era mi culpa. Yo me disculpaba, etcétera. Su mamá y él hablaban a cada rato de casarnos y que me fuera a vivir con él. Yo decía que sí, pero... No, ya, ¿cómo correrla a la verga, su mamá? Ahí dije, ya está en edad, ¿no? Ya está en edad. Pero yo creo que ya con 5 plebes ya se está complicando vivir aquí, ¿no? ¿Tiene 5 plebes? Te pase de verga. ¿En dónde me quedé, Plets? En que su mamá la quería mandar a la verga. Ah, sí, que vivir se casaran y vivir juntos. Yo decía que sí, pero siempre y cuando después de terminar mi carrera. Siempre y cuando ella pagara la renta. Siempre y cuando la señora se vaya a vivir con nosotros. A él le molestaba eso y decía que eran puros pretextos. En fin, para no hacerla tan larga, terminamos por diferencias de prioridades, entre comillas. Que porque mi prioridad era la escuela y mi trabajo, pero no él. Qué curado, ¿no, güey? De repente, ¿qué tiene que ver, güey? Que se casen contigo a que ya no haga nada de su vida, pues, ¿sabes? Ajá. Está pirata esa creencia. Está raro ese pedo. Dice... Racita del Norte. ¿Quién chingados de sus programas, güey? pero qué perro que están cayendo aquí, güey. Fíjate, están cayendo en buenas manos. Culero cuando caen en racita que piensa igual que ellos y les da... Les da cuerda. Y les da cuerda, exactamente. Eso está verga. Aquí, les da piola. Aquí llegan a saber que no funciona así, pues. Sí, vos. Está chido. Pues no que es cura, pinche Ricky. Yo estoy jugando, Chingado. No te rías de esa madre, loco. Estamos haciendo conciencia en la sociedad. Ah, no. Usted está jugando. Dice... Yo te estoy jugando, ¿A qué estamos jugando? Yo sí estaba jugando, ¿no? Sarcasmo le dicen. Y dice... ¿Qué dice el machista? Pues que el vato... ¿Qué dice machistín ahí? ¿Qué dice machistín? Mi compa el machistín ahí, ¿qué dice? El viejo este, le vamos a decir, el hijo le dice. El viejo este. ¿Qué dice mi compa Lalo Mora, pues? No es cierto, señor. Yo lo respeto. ¿Sabes? Imagínate que sea mitad Lalo Mora y mitad Vicente Fernández y una mano agarra una chichi y otra una nalga, pues. Tienen diferentes gustos. Pues. El Voltron del acoso, güey. Sí, de que un batido bien mal, bien desagradable, la verdad. Y lo armaste de la mierda, sí. Pero eso algo sí, muy malo, güey, canta bien verga. Ah, no, bueno. Sí, sí, canta verguero. Dice, y que la de él, su prioridad era yo. Así quedó. No nos dejamos de hablar, no nos dejábamos de hablar porque realmente nos queríamos. Eso pensaba yo. Me entró la duda de preguntarle que si ya existía alguien más, porque noté muchas cosas. Una de ellas era que él estaba metiendo la verga a una muchacha. ¿Dice eso? Y se me hizo raro. No, güey. Verga, ya no sé qué dice, güey. ¿Qué no dice? Ah, eso lo dijo. Eso lo dijo. Dice, escondiendo la verdad nosotros. Bien obvio la verga, ¿no? ¿Qué significa que le está metiendo la verga a esa muchacha? ¿Qué tengo que entender de eso? Dice, porque noté muchas cosas. Él se puso como loco de que no debería de hacer esas preguntas. Que a mí no me debería de importar ni nada.
Yo le dije que solo era una pregunta de sí o no. Déjame hablarle a un experto. Yo le dije que llega, solo era... Y llega el pituche, ¿te imaginas? Que es el experto, el pituche. Ay, no lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Yo creo que sí se le está culiando. Porque yo también el pispiruche lo estoy haciendo. Yo he culiado junto con ellos dos. Hemos hecho tríos. Qué padre nos la pasemos. Dice... Él se puso como loco y que no... Cabezos, sí. Sí. Él se puso como loco de que no debería de hacer esas preguntas, que a mí no me debería de importar ni nada. Yo le dije que solo era una pregunta, sí o no, que por qué a mí no me iba a traer de tonta y que al final no pasaba nada. Solo que me alejaría de él. A la semana exacta me lo encontré con otra morra y ahora viven felices juntos. En el mismo motel. De que ella trabaja en el motel donde va el culeo. Sí. Y ahora viven felices juntos. Ja, 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 saludos. Un corazón. O sea, otra morra sí se jaló. Se pues, me olvidó decir que siempre pensé que solo quería casarse conmigo por papeles. Ya que yo soy ciudadano americano. Pues así hasta uno. ¿Qué rollo hay? Ahí les paso el contacto a la muchacha, ¿no? Y esa es la historia. No, pues que yo siento que no estuvo tan caro, ¿no? Eso es muy de frontera, güey. Pasa mucho eso. Pedir papeles. Sí, güey. Sí, de que alguien se casa con otra morra para tener papeles. O pero, o sea, les fingen que las quieren y la verga todo eso. Pues yo creo que sí, ¿no? Algunos no, güey. Igual que no. O sea, pero... Son de arreglar ahí. Uno que otro sí ha de tener ese plan así macabrón, ¿no? Así, sí, güey. Sí, culero, ¿no? Y morras también, con vatos también. De sí, todo, sí, pues sí. Pasa. Ajá. Qué loco lo que hacen los papeles. Sí, güey. Es como tener feria. Papelito habla, güey. Papelito. Que todavía no se les ha ocurrido una. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿O cómo la vamos a hacer, la verga? Se les va a ocurrir una. Vamos a seguir aquí leyendo hasta las 6 de la tarde, güey. ¿O cómo funciona esto? ¿O cómo chingado nos vamos a ir arreglando, play? Una triste fue que fuimos a solicitar las visas de trabajo. No llegaron a tiempo. Sí está triste. Ah, güey, sí está triste, güey. ¿Dónde iba a ser la gira, güey? Pues todavía va a ser, pero no, se retrasó. Se pospuso, pero sí. ¿Qué ciudades son de Estados Unidos? ¿No que no se bajar balones, güey? ¿Cómo? ¿No que no se bajar balones? Sí, sí sabe, sí sabe. De hecho, pensé que estaba Ronaldinho aquí, güey. Ronaldo el fenómeno, güey. Sí, fenómeno. Qué perro, güey. Sí, qué perro, güey. Tú. Tú buena eso, tú buena eso. Bueno, contemo que la... Oye, pero ¿qué ciudades son? Igual a lo mejor hay racita que... El Paso, Austin, Chicago, Los Ángeles, Phoenix, Dallas, Houston. Atlanta. Verga, Atlanta, Nueva York. Ay, ya, verga. Digo, un verga de ciudades. Pero, pues, digo, vamos a tener que regendar todo, güey. Qué pinche triste. Pero, sí, se va a hacer. Por algo pasan las cosas, por algo pasan las cosas. La neta, yo creo que sí. O sea, a lo mejor y... Y si no es por algo, fue, pues, mira. A lo si mejor no, y cuando... Pues a la verga. Estamos bien. A la verga, bien. Ilegales. Y van a estar bien. A la verga. Así a la verga. La visa no va a parar a la verga. A que nos deporten y nos veten 10 años como al cojo feliz, güey. Sí. Ah, le pasó el cojo sí, esa madre. Güey, sí. Pero... ¿Por qué, güey? Porque para hacer shows con visa de turista, güey. Va a hacer un show así con su visa de turista, todo meco. Ah, sorry, cojito, pero te mamaste, güey. No te creas, no sé si fue así, pero si fue así, mamá. Es que no sabemos, güey. Verga, no tienes. Yo tampoco sé, güey. No, aparte, cojo pelaca. Aparte, cojo pendejo. Ricky haciéndose enemigos, güey. Ah, saben que es curm, son comediantes, no creo que se agüiten. No, o sea, aparte de nomás porque sabes que si te persiguen, no te vas a alcanzar, güey. Sí, me corretea. Que te vaya pegando un bastonazo en el hocico, a la verga, güey. Estaría bien verga, güey. Pero por la espaldilla, así que no te lo esperes, güey. Te dan a un vergasazo. Sí, el pasado puede doler, pero puedes aprender. No, pues ahí. Un bastonazo en el hocico por la espalda. Por la espalda, la verga. Y el tío Robert agarrándome abajo, la verga. Ajá. No, ya estás muy grande para él. Ay, güey. A la verga. Pero rasuradito me veo más chiquito. ¿No se ve más grande?
Y luego huérfano a la verga, güey. Le voy a presa fácil a la verga. Vulnerable, pues. Vulnerable, pues. Sintiendo que no vale, pues. Ya déjalo, ya está muerto. Escurita, escurita. De todas maneras, pues ya no íbamos a ir a la hora feliz. No es como que lo sigan haciendo, pues. A la verga, güey. Qué perro. Ay, güey. Ay, Ricky, güey. Siento que nos podemos ir más a la verga. Siento que todavía falta. Todo bien. Me asoleé, güey. Asoleé. Cuando la traes. Es el mayor esfuerzo físico que has hecho en varios meses. Sí, sí. Desde que me desmayé. No había hecho un highlight, güey. Se fue a hacer estudios, güey, por esa madre. ¿De qué, güey? Me palidié en un show en vivo, ¿no lo vieron? No mames. Me palidió a la verga, güey. No lo vieron. No, güey. Les digo que en el Smoking todo está bien, sí, y nada, sí, está mal. ¿El cual salió? En el primer en vivo, el segundo. Ahí en la barra hay un botón, le picas y luego ya se abre. Y se desmaya el Ricky. Atrás de la barra. Le pica el botón, se desmaya Ricky. Y de hecho, por eso mi gira se llama el Pálidas Tour, güey, porque... Pálidas. Ha sido uno de los highlights del Smokers, o sea, el que ve el Smokers conoce la cara de mía. Porque me empecé así a desvanecer. No mames. En vivo, o sea, con público. Ah, claro, salió con este Cano Escalante, güey. Ah, él lo imita. Él me imita como hice yo en el video. Sí, pero fue con el payaso Triqui Triqui, un camarada, y le mandó un saludito. Él es el invitado de ese capítulo. Arre, arre. Y me dio un ataque de risa, güey. Ay, que me paniqué, machín. Me dio un ataque de risa. Y de la risa como que me empecé a palidear, güey. Como había... Terminó abajo en la mesa, la verga. Sí, hay cuenta que como en el Pancho Estrada Comic Club. Que pero, o sea, en el escenario, güey. Sí, güey. En el escenario. Así como ahorita, dando pero show, con publicidad. Show, show. No mames. Pero era Smokecast. Sí, era Smokecast. Ah, ok. Yo pensé que era tu stand-up, pues. Ah, no. Smokecast. Ah, sentadillos, se empezó a ir para abajo. Ya. Me dio un ataque de risa así de que... Y como hay alfombra así como aquí, como aquí... Me empecé sentiste a concha, ¿no? Me empecé a resbalar, güey. Y me antojó a la verga. Es huevón. Se tiró abajo acá y bajó la diadema y el micrófono. Yo creo que ya es hora de dormir. Y me desmayé, pero volví en vergüenza. Pues. Sí, como pavorreal, ¿no? Los pavorreales así se duermen, sí, donde les da sueño. Como 10 segundos. Se va a pavorrear, güey. Un vergal de animales, ¿no, güey? Sí. ¿Dónde les da el sueño? No es como que dicen, ah, tengo que regresar a la casa. Sí, no es como dice, habrá un motel por aquí. ¿Un verga me va a quedar, güey? Sí, no ando preocupado. ¿Por dónde van a dormir? Y no me traje sin la cartera, vacante, la verdad. No vacancy. perdón. Es que estamos haciendo mucho ruido. Vino a decir unos meni que... Ajá. Perdón. Todo bien, como meni. Perdón, que no haga tanto ruido. Esa es la verga el meni, güey. Ciérrale a la vez. Oye, güey, yo, a ver, les voy a aventar una chida. Me palideé bien culerote, güey. A ver. Fue triste, sí fue triste, la neta. ¿Hubo muertes? Pues, nomás honor. Sí, güey. Honor y... A ver, es que yo antes era medio orco, güey, la neta. ¿Qué es eso, güey? Pues acá, atascadillo. Arturón. Drogadicto. Yo nunca dije eso, güey. Escurita. Esa curita del Ricky nomás no vale verga. Pero gracias por invitarme a tu programa. Pinche curita, sí, fue tu chingada. Gracias por invitarnos y de nada por prestarte el equipo y el lugar y todo. Vamos a ver si te lo pasamos, güey. Todavía que te presto el baño para que te bañes a la verga. Ay, güey. Yo siento que si suena más feo ser atascado, pues. No, es que se puede tomar de otras formas, pues era el punto. Sí. Nada, pues cubre. Valiste verga otra vez, güey. Vuelve a cortar ahí, primito. Arturín, ¿no? Arturín suena chile. Total, güey, ese día, güey, mi compita estaba haciendo una carne asada y un compa llegó con un kilo de costillas carrilleras, ¿no, güey? Acá. Pues nomás para pellizcar, güey, lo que está la carne asada. Entonces yo estaba a cargo del asador. Estás en el asador y luego pellizcando la costilla. ¿Quieres pellizcarlo, güey? ¿Cómo tú no te lo encuentras? Cinco nombres de pitufo.
6 marcas de cigarro. De cigarro suelto, güey. Que te vas difícil. Luego ya, güey, pues esa madre suelta mucha grasa, güey, y eso hace que la pinche flama, pues, se levante, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, estoy acá, güey, con el pinche calor del asador, güey. Cada vez que me da calor, güey, me agarró una cerveza y, pues, chido, ¿no? Acá. Total, güey, sacaba la carne asada, güey. Todo Arturín, chido, pues, güey. Arturín. Todo chido, a gusto. Arthur. Arthur Morgan. Arthur Morgan, Simón. Sacaba la carne asada, todo chida, güey. Y, una amiga nos dice, ¿qué? ¿Ya fumaron? Y yo, no, pues que sí. Ah, güey, yo quería fumar. Pero no, güey, pues me doy un toque contigo, güey, no te agüites, güey. Qué triste la morra, ¿no, güey? Sí, porque digo, la verga. No, pues ya no fumo porque ya todos fumaron. Y nos dicen, ah, güey, sí, pues sí, nos damos un toquecillo. No, güey. Ya, güey, nos damos un boncillo acá. Y de rato, güey. Efectivo. Acá, ¿no? Ajá, sí, güey. Y ya, güey, estoy acá, pues, como que de repente me dio un chingo de monchis, güey, pero así. Como loco, güey, como desesperado, güey. Empecé a comer papitas. Ah, cabrón, me estoy sintiendo bien pirata, ¿no? Y luego, güey, yo para esto ya tenía un rato fumando, ¿no? O sea, ya. Sí, sí, sí. Ya eras pro, güey. Pues. Ya, o sea, ya. Ya eras de liga, grande sí, liga. Sí, ya. Entonces estoy acá, güey, y luego de repente empiezo a agarrar papitas y la chingada, güey, que un cachito de carne, güey, que un pinche taquito de guacamole, güey. Un perro, ¿qué va a pasar? Te la estás pasando a toda madre, güey. Es chichón, güey, ¿no? O sea, yo como más, güey. O sea, tengo que llenar esos huecos, güey. No, te entiendo, güey. Estoy acá, güey, comiendo a gusto, güey. Y ya, güey, como que bajé avión, ¿no? Entonces estoy acá, sentado en la mesa cotorreando con todos como si nada, güey, así. Ajá. Y luego dije, no, pues ahorita me voy a echar una miadita y ya me voy a mi cantón, güey. Y me paro, güey. Y cuando me paro, güey, siento así que se me baja toda la pinche sangre, güey, pero... La sangre se quedó sentada, la verga. Sí, güey, fue para las piernas, güey. Sí, que estabas desparramadillo así sentadillo. Y luego ya, güey. Se levantó sin wey, sangre, la verga. Pues voy para el baño, ¿no, güey? Acá, y luego las escaleras. Y dije, nah, güey, me aguanto un ratillo en lo que se me baja este pinche trip que acabo de sentir, ¿no? Y me siento acá en un sillón, güey. Pum, güey, desconectado, güey. Total, güey. Punto B, ¿no? Así de uh-huh. La historia, güey. Uh-huh. Abro los pinches ojos, güey. Estoy acá empapado en sudor, güey. Pero culero, así traía una camisa azul como mezclillosa. Entonces, pues, allá todo el pinche sudor así en cabronzote, güey. ¿Qué pedo, güey? Como si me hubiera mojado, güey, acá. Güey, ¿qué pedo? No, güey, pues, te desmayaste, güey. Acá, ¿no? Ajá, me empecé a cagar de la risa, güey. Lo, no, con que no me haya pedorreado. Y lo, no, nomás te miaste, güey. Y lo, no mames, güey. Que acá pues me río, ¿no? Ay, ¿cómo va a miar, güey? Lo volteo y lo acá, todo miadote, güey. Chingado, güey. Eso es lo que haces cuando te ves miado, güey. Y tras su madre. Entonces empiezo acá a recapacitar, güey, ¿no? Y lo... Con razón ahorita, güey, uno de mis primos güey, me agarró, güey, me pone así en su pecho y me dice... ¡Te measte! ¡Respira, respira! No, eso fue antes, eso fue antes. No sé si te habías dado cuenta. ¡Respira, Mario! Me dice, ¡respira, güey! Y luego estás acá, güey. Yo iba para un pinche túnel de luz, carnal. Eso es pedo, güey. No seas mamón. Ya iba, güey, así. Caminando. Iba haciendo acá bien loco, chavo. La libertad está saltada, güey, acá, güey. Como flor, güey, así. Nada que pasó un vato con un rotafolio volado, güey. Me aventaba, güey, nadaba. Sí. Ay, ya, verga. Acercándote. Nada bien verga el borre, güey. Mira, eso nada. Pero la madre, güey. La verga está aquí, pues. Sí, güey. Y luego de repente escucho... Todo lo cochón. Mario, respira, güey. Sigue mi respiración. Me iba para atrás, güey. Cada vez que respiraba, güey. Ah, no seas mamón, güey. Y luego acá de repente abro los ojillos, güey. Y está Carlitos, güey, mi primo, güey. Carlitos... No te va, tío, güey. No te pones demasiado peligroso, esta pone. ¡A la verga! ¡Qué perro, güey! Y de fondo... Si traes un viajezote, pues... Sí, y empezaba a ser río, a ser Tommy. Y Rextar, ¿cómo se llama ese mono? Reptar. Nunca le atino a los nombres. El Racer, ¿cómo le llama? El Rextar y la verga. Valiéndome verga los nombres.
Total, güey, en mi trip, güey, empiezo a escuchar que mi comadre con la que me dio el fumecín, güey, me dice, está acá hablando. Es que trajeron una ambulancia. Se mió y se pedorrió, güey. ¿Quién verga hace eso? Mi cerebro acá. Güey, las ambulancias están bien caras. Vives de la comedia, pendejo. Eso me paré en chinga, güey. Ya estoy bien, güey, para la casa. Y te corriendo. Ahí la pagan ustedes a la vez. Y estos güeyes así de, güey, pues, ¿qué podemos hacer por ti, güey? Ya estoy al vergazo, mamá. No, pues, préstenme un baño para bañarme, güey. ¿No? Meado. Una manguera hay que meter en... Cárcel. Un manguerazo, mirio. Con un cárcher a la verga. Yo me tallo solo, tú no mates. haces un pinche Mr. Potato Face, ¿vale? Para que te laven los huevos. ¿No? La verga. Y los huevos así. A ver, el guajolote. Los huevos como así. Ladilloso, ladilloso. Pinche festival de callbacks, ¿no? Sí. Y el tío Robert cortejando a la niña. A la niña en la casa. Hijo de tu puta madre. Ay, güey. No, todo bien. Pero... A la verga. A la verga, hombre. Qué perro, güey. Dale cuenta que eso vivió la gente del público. Espera, mi show Pálidas Tour. El pálido, güey. Si me preguntan un vergal si me voy a desmayar, güey. Un vergal. Y van desmayado, ponen ahí en el flyer. Sí, fue un parteaguas, güey, en tu carrera. Sí, no, aumentó. De la nada empiezan a sonar los teléfonos. Y por culpa de Ricky, un vergal de raza se desmaya en vivo y la verga. Así pega la gente. La... Contra el suelo, pero comediantes. Comediantes desmayandillos. Y todo, no, es que qué va. Hola de desmayos en Culiacán. El príncipe del Dorado. El príncipe del Dorado ha generado una ola de crímenes. A la Pues qué bueno que ya no eres tan arturito. Como que no se te daba, ¿no? Fue a raíz de tu morrillo que le bajaste. Sí, un chingo, güey. La madre, sí, sí. Porque le empezaste a compartir. Porque no se duerme el hijo de la ahora, naturaleza sabia, güey. Sabe cómo lidiar con esos pedos. Una vez por dos. Bajó la porción a la verga. Ay, güey. A la verga. Nada, lo que unas, gotitas de pinche loratadina no arreglen, güey. Y tú, carnal, una historiecilla ahí. Okay. A lo mejor no triste, pero a lo mejor sobre la weed, pues algo que te haya pasado. Pues culerón. Que yo soy nuevo en este pedo, güey. No me ha pasado nada culero todavía. Pálido ya estoy. O sea, si me da la pálida, ¿qué va a pasar? No, van a decir, ese durmió Lolo tú. Se desapareció a la verga. Es bonito. Entonces, pero has tenido buenas experiencias en a lo que lo va. Más que me ha pasado fue así, monchis bien culero, que el día siguiente despiertas con dolor de panza como niño chiquito, sí, después, güey, de una piñata, güey. Así, yo también me ay, el pancho atascándose. No sé qué me hablas. No sé qué me hablas. De sus glorias, me chingué los esquiros, los escuincles, los panditas y la modelita. Andas con todo. De hecho, no me dejaste nada. No, todavía hay panditas, güey. Ay, que acabó tú, güey. Morelianas. La moreliana, no me gustó. No me gustó la moreliana, fíjate. A mí sí, güey, pasado, güey. Nada, con panditas aciditos, tan chido. Dulce típico aquí de Juárez. El pandita, claro. El pandita. La moreliana. De hecho, no sé, cuando vas pasando, pandita vas pasando aterrado, las dunas, güey, y después de las dunas está el criadero de panditas aciditos. Hay un vergal de panditas de colores. Panditas. Son panditas aterrados, güey. En esas dunas, hay dunas dulces. Ay, güey. Te maman los dulces ácidos, güey. Los ácidos y los picosos, güey, son... Sí, lo que es muy dulce, dulce, sí, me empalaga. Chocolate chinga, casi, güey. ¿No? Chocolate me empalaga rápido. Ay, yo soy un chocolatero. Pastel, sí. Esa madre. Ya no dijo, no me dijo. Yo soy dulcero también, güey. Puro ensalado. Yo no pedí ensalada, anda valiendo verga, macizo. Pues ando mal. Sí, 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 qué bueno. Qué rico, güey. Qué delicioso. Qué gusto. Arturín, pues... Ricardo Arturín. Oye, y honguitos no han tripeado. Pues mi esposa es micóloga, güey. Ah, es cierto, güey. Es cierto. Diga, güey. Entonces, yo no tengo ecóloga, güey. Tiene un mico por novia nada más, güey. ¿Un qué? Perdón,
hijo de la verga, güey. Yo le entendí, pero ahí estaba, perdón. Yo no le entendí a la verga. Oye, pero, ¿y cómo está el pedo ese de la de los hongos, güey? Bueno, tu esposa, pues, ahí va la cosa. No me gusta. Crecen, se desarrollan. Ahí lo te presento. Se marchitan. Lo te presento a mi esposo, que es ella. Ella es. No, nosotros vamos a ir a hacer chocongos ahorita después de estas fechas. Ahorita, media hora. Ya, güey. De hecho, ya van tarde. ¿No? Un chocongito, ya hicimos el ritual, pues acá. No, de hecho, está chido, güey. Es un trip acá. Me han contado. Ajá. Que es acá como de. Pues si traes ahí algún pedo atoradillo, güey. No, gas. Como laxante, pues. Ah, sí, de emociones. Ándale, es un laxante de emociones. Un laxante de emociones. Perfecto, güey. Sí, cierto. Y no fui yo, fue la droga. La neta, mira, yo no recomiendo que lo hagan, güey. Pero pues cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Uh-huh. Yo los consumí, güey, y la neta sí tuve como una especie de... De visión. Sí, como una visión, güey, en donde... Como que vio una visión. Él solo. No se cree el solo, la verga. Sí, güey, no. Me pasa verga. Pues que no es una visión, más bien como que ves más despejado lo que traes ahí, haciéndote mierda en la cabeza, ¿no? Ajá, sí. Y me entonó, güey, la neta, no los hago seguido, la neta. Todo no, eso te platicaron, ¿sí? Digo, sí, al pie de la letra. Igual. No los hago seguido, pero sí los he probado y están chidos. No, yo sería mi segunda vez, güey. En esta ocasión, pues, que viene. Sería no, yo la sí segunda. Como unas 6 veces. Sí, yo pachado, también. ¿No? Porque sí tiene su también. Pedo, ¿no? O sea, por ejemplo, mi ruca sí me dice de que... No, güey, es que vamos a... Que sea lo primero que nos caiga en el estómago. Uh-huh. Vamos a evitar tales alimentos. Vamos a tomar... Sí, dieta. Algo medio acidito, ¿no? Así como que cítrico. Para que explote, porque la psilocibina se activa con lo cítrico y con el movimiento. Entonces también. Ah, con razón comí un verga de naranja. Ponte a escuchar La Banda Limón y baila. Y vas a andar bien hongo, la sí, de que cuando Macario no encuentra peyotes, aplica eso. Bueno, ni pedo. La Banda Limón. Sí, güey, está chido, la neta. Está bonito. Pues por lo menos darte un respirillo así de todas las emociones que estás cargando, ¿no? Es necesario, güey. Sí, la neta sí. Y pues, por ejemplo, yo que crecí en un pinche ambiente en el que demostrar tus emociones, güey, no estaba del todo bien, ¿no? O sea, porque eres niño, güey, ¿cómo vas a llorar, güey? ¿Cómo te vas a sentir mal de tal cosa? Justo. Pues con esas madres me aliviano un poquillo, güey. Poco a poco. Te cayó el 20, pues, de que, la verga. ¿Simón? Pues eso sí, son sentimientos que tienen que salir, güey. ¿Simón? Sí. Esa madre me ayuda. ¿Tú sí has comido honguillos? No. ¿Tú sí has llorado? Tampoco. Y una ofensa homofóbica después. ¿Tú sí has llorado? No, no le he entrado. No, o sea, ahí tenemos en la casa, pero no le entramos. Ok. Pero sí es la intención, pues. ¿Simón? Para que nadie nos cuente, güey. Así, ¿no? Es correcto. Ajá. Y lo han hecho así. Sí, he pedido pizza con champiñones, güey. No sé si eso ayuda. No sé si cuente. Jugué a Mario Bros. No, eso viene ahí, güey. El omelette. Mario Bros, sí, güey. Viene muy buena información ahí. Sí. Los honguitos te hacen crecer, padre. Sí, ¿sí, no? Sí, güey. ¿Y ácidos? ¿He ido a dónde? ¿Has ido? ¿Has ido? ¿A dónde? ¿No se han metido así, güey? Yo no. ¿No? Pues... Ocasión, ¿no? Yo creo que pues, sí, ¿no? Pateando el botecito. Una vez por accidente, me que. De esas veces que alguien te canastea, ¿no? Yo sí, diría, que alguien te asidea. Abre la boca. Y tú, verga, a ver. Fíjate que los ácidos nos los han comentado muchas veces, pero nunca le hemos entrado. Pero sí. Intenté muriático y me quemé la mano. La verdad. Soy culo, la neta, parece. Ajá. El sapito es el que sí. También. Cuartitos nomás. ¿El de Belín? Sapito. O el chocolate. El chocolate está en verga, güey. Pero no sé si más que el de... Pero todos eran igual, ¿no, güey? No sé, según yo nomás había uno, pues. No, o sea, como sapito porrista, sapito... ¿Sapito porrista? Sí, güey. ¿Eran Barbies? Pero sí. Era nomás la etiqueta, güey, sabían igual. Sapito acá que juega fútbol americano. Sí, habían. Ah, era para conectar con diferentes morrillos. Sapito en natación. Sí, era Michael Phelps. Mercadotecnia se llama, güey. Así lo hacían. Sí, pero todos sabían igual, güey. Sí, era arroz inflado cubierto de chocolate. Y ya. Y para de contar. Bien inflado. Bueno, pero sí me gustaba mucho. Qué bueno, Ricky. Pero
Andaba ya todo el día. No, un vergal de gusto, güey. Yo digo que sí, ¿verdad? ¿Eh? Ah, ya te vas a una cura con el Benny. Sí. Yo digo que sí. Ah, yo digo así nomás. Como para tirar al león. Pues digo que sí. Si lo dices de reta, nomás me estás tirando al león y no, pues yo digo que sí. Yo digo que sí. Y no dices nada, pues. No. O sea, me da que sí. En Culiacán es... Está cabrón, va. Está cabrón. No, en Culiacán es el... Se aplica para romper el hielo. Qué calorón hace, va. No, no, pero no es para romper hielo. Es para desviar la plática. O sea... No es para decir algo sin decir nada. Ajá, como... Ajá. Sí, para romper el hielito. De que estás en un lugar y... Qué machina ese calor, ¿no? Sí, fíjate que el otro día. Ya, salió una platiquita. Aquí también hace calorcito, ¿no? Sí. Verga, putal, ¿no? Vergal. ¿A cuánto llegan? ¿50 por ahí? Sí, vamos a ver Caputal a veces, pero casi siempre es legal. Tienen que pero llegarlo normalmente son panenquits aquí. Que se son 3 grados vergaputal, pues. Es un vergaputal. Oye, güey, ¿están igual que Mexicali, no más o menos? No, Mexicali está más caliente. Está más caliente. Hardcore. Sí, güey. Pero sí, si es de las ciudades más calentonas de... No te acabamos de hablar de clima, güey. Si hay huracanes aquí, ¿no? No. Trombas. Tornados. A veces. Trombas a veces hay. Trombones. ¿Cómo se llama la madre del que viene un vergal de arena? Tormentas de arena. Tormentas de arena. No, pero se le llama de otra manera, ¿no? Tormenta de arena. Sí, los hay que una se madre en la carretera. Que te avisen en la carretera. Ajá, cuidado, que... hay esa madre. Pues, ah, no sé cómo se llama. Güey. Te regalo. Tolvaneras. Hay un terregal. Vergal de tierra. Vergal de tierra. Para que no entendiera mal la raza, güey. Porque si tienes que buscar qué vergas es eso, güey. Sí, vas viendo ahí. Ajá, sí, güey. O sea, abres Google, buscas tolvanera y luego te estampas. Te estampas a la verga. Qué peligroso es el letrero de precaución a la verga. Pero, pues yo creo que con eso, plebes. Con eso nos vamos a despedir, plebes. Nos vamos a despedir. Muchas gracias por aceptar la invitación, plebes. Esperamos se le hayan pasado toda madre. Ah, estuvo cabrón. Súper chido. ¿Cómo se sintieron? Muy bien. Ah, es un chico que no me reía tanto, güey. Que me diera el jijiji. Más bien, güey. Esa madre, qué perro. Qué bonito. No sé, algo que les gustaría compartir con la racita. Sus redes sociales también. Lo que gusten. Pues, escuchen las cosas que hacemos. Hacemos Leyendas Legendarias todos los miércoles y 3 del Más acá los jueves en el mismo canal. Yo hago otro podcast que se llama El Dolo, pero el Borre hace otro que se llama ¿Qué fue de ellos? Y ¿cómo trabajan a la verga, güey? Sí, somos adictos a trabajar. ¡Qué perro! Pero pues también nos pueden seguir en nuestras redes. A mí me encuentran como Ningún Eduardo en todos lados. A mí como Mario López Capi. Por favor, síganme. A mí me pueden encontrar como Pancho Stra Comedy y Ricardo. A mí me pueden encontrar pues, como Riquísimo G ahí en Instagram. Y recuerden. Es más, hay un vergal. Con todo el gargajo, güey. Lo voy a repetir. Se puso nervioso. Lo voy a repetir por si no se entendió. Riquísimo G. Ay, güey. Riquísimo G. Y ya la gente ya había quitado el video, güey. Sí, ya sé que el Riquí se trabó otra vez. Y jálense. Jálense Spotify, please. Sí, jálense sí. Spotify porque. Pues está chilo. Hay buena música ahí, se pone bueno el cotorreo. Para que nos escuchen por allá, agarren curita cuando vayan al trabajo, en la carretera, y todo lado. Y pues nos vemos en otro Smokers más, pues. Ánimo. Bye, bye. Va a pasar la morir si la haces decir.